señor. Por favor. Bien. Especial de la mano de Almas Producciones. Bien, obviamente. ¿No? Edición especial, edición fiestita de Cinco Yete. ¿Cómo andan todos? ¿Fiado? ¿Cómo te viniste? ¿Quién hubiese dicho gracias, querida? Usted me está muy hermosa. Yo voy al negro, siempre no pasa. ¿Qué le hubiese dicho Cinco Yete en un sunset un domingo? Me hacen laburar los domingos, carajo. Pero estamos muy contentos de estar acá. Esto es increíble. Pero laburar con ganas. Chicos, el marco de gente que hay acá es impresionante. Y ustedes lo estuvieron disfrutando desde temprano con cuando le estábamos mostrando desde el principio ya cómo se estaba transmitiendo no solamente el set del DJ, sino toda la puesta en escena. Recién salió una toma de un dron donde sí. Aparecía por allá lejos lo y cómo se veía la toda gente. La gente. El atardecer, obviamente, con el río acá de fondo que tenemos, que ya está precioso. Y nada, me encanta la gente cómo se vino, me encanta la energía que hay. Ya se está llenando y eso que todavía no son las 8. Hay una onda muy copada. Mucha gente que se prendió con el ticket aguante, digamos, de venir antes temprano. Y bueno, hoy un evento especial que va a tener. En este momento está tocando Juan Fack, que es de Rosario. Después toca Fer Furlan. Y después toca Traumer, que es este DJ internacional francés. Que nada, ¿ustedes saben francés? Un poco, en la secundaria aprendí un poquito. Jetem. Un poco. Jetem. Je m'appelle Eduardo. Comment ça va? Tout va bien et toi? Y hasta ahí no. Boule boucouché, antes de seguir diciendo pavadas, tengo sí. Una invitada. Sí, señor. Obviamente. Que ya la tenemos que ya agarrar porque se nos va. Porque sí. Se nos va, ya se está yendo en este momento. Es dos. Protagonista de esta noche, así que fuerte el aplauso para Fer Furlan que nos acompaña. Hola, Fer. Hola, Fer, ¿cómo estás? Qué lindo verlos de nuevo y acá. Otra encima. Vez, sí. Encima acá, o sea, nos trajimos el estudio directamente para acá. ¿Alguna vez? Nos convencíamos de venir y de pronto está con el estudio acá, increíble. ¿Alguna vez había visto esto, un streaming nunca, en una. Nunca. En un sunset. Oh, en un sunset. Yo creo que en el mundo se ha visto, me sí, un poquito. Sí, sí, sí. Pero nunca acá en la región. Claro, somos acá, pioneros. Fer, contanos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay mucha movida ya de temprano. ¿A qué hora entró la gente? Veo ahí también unas remeritas de stand de cosas. Sí, tenemos el stand de Hacemos Verde, los chicos, que bueno, es moda circular. También hay muchas cosas para cuidar el medio ambiente. Tienen para los cigarrillos, para la basura, separación de basura, de residuos. Bueno, además hay patios de comida adelante. Hay una zona chill para quien quiera también tomar un descansito en algún momento de la noche, que siempre es necesario. Y bueno, la gente yo creo que entró muy temprano, como dijeron, porque se prendieron muchos con el ticket aguante, vieron que funciona. Sí, está buenísimo. Es una está buena buenísimo. Idea y la verdad es que funciona. El primer artista es escuchado y puede estar con gente también, entonces es una iniciativa que ha funcionado y está buenísimo. Así que desde temprano, nada, ya hay bastante gente. Yo quiero saber, bueno, Fer, porque la otra vez cuando vos fuiste al stream dijiste que hoy era una fecha muy especial para vos por justamente el DJ que toca después. O sea, vos teloneás un DJ que te inspiró a vos para tocar Exacto. música electrónica. Al momento de la fecha es para mí el número uno a nivel productor, a nivel DJ, me influencia mucho sobre él. Y nada, es una locura poder estar entregándole cabina acá y encima en mi casa con mis amigos, una producción entre amigos, eso es lo que más me motiva también. Que podría haber pasado en cualquier otro lado y pasa acá con ellos, es como una construcción hermosa. Las expectativas son totales. ¿Y los nervios? Y ahora que estoy con ustedes estoy bien. ¿Estás bien? Bien, me encanta porque los atrás de la cabina, así que es como que la estamos distrayendo, ¿viste? Un poquito. O sea, está buenísimo. Sí, no estoy temblando atrás de la cabina. Un poquito. Fer, ¿qué es lo que estamos escuchando ahora? Y esto sería como minimal house. Ahí va. Pausito, medio minimal. Bueno, aparte de vos, los artistas que vamos a tener hoy, ¿todo del mismo género, digamos, todo de la misma rama? Sí, bastante orientado al minimal y al house. Ahí va. También voy a hacer un poquito de lo mismo, un poquito más deep. Y el último artista también, súper, un poco más minimalero por ahí. Sí. Pero sí, todo más o menos. Por esa onda. Sí. Lo que preparaste para hoy, con anticipación, ¿cuánto lo venías preparando hace mucho? Lo empecé a preparar bastante tiempo antes y lo remodelé sobre la marcha, así que ponele que lo tengo listo hace unos días. Igual me traje opciones porque uno nunca sabe si lo que va a proponer va a impactar de la misma manera. No es lo mismo escuchar la música en tu casa con monitores, con parlantes o auriculares, a en una pista con este sonido. Exacto. Y con toda la gente. Entonces traje varias carpetitas ahí extra por duda, pero yo creo que va a funcionar. ¿Va a hacer un mini ping pong rápido y me contestás? Ok. ¿Música con auris o parlante? Parlante. ¿Sí? En parlante, sí. Bien. Y
Y eso que uso mucho. Sí, auricular, sí, auricular para trabajar. Trato de siempre que puedo sacar el sonido de mi oído, lo saco por una cuestión de cuidarlos también, claro, y demás. Prefiero tenerlos siempre un poco más lejos. Ok, ¿tocar adentro o afuera en sunset así? Afuera al aire libre. Sí. Bien. ¿Y un tipo, el género que más te gusta? House. Cansada con el house, me encanta. Sí. Fer, cambia un poco, digo, a la hora vos de crear este set que vas a tocar hoy, ¿cambia si justamente es como dice Sol, si lo haces en un sunset de tarde o si es en un club de noche? ¿Siempre 100%. Cambia? No, igual más o menos uno es fiel a su sonido y a lo que quiere buscar, pero no es lo mismo tocar para gente cuando está parada, sentada, tomando algo adentro de una pileta, afuera. O sea, siempre hay como te vas moviendo, digamos. Y en un formato club más cerrado puedes poner otras cosas y al aire libre puedes jugar también un poco más con... Cambia la energía de la gente también. Claro, claro. Ahí va. Claro, total. Sí. Bueno, la verdad que me encanta el point. Son casi las menos 10. La tenemos que liberar, ¿no? Me parece que tenemos que liberarte. Para, le hago la última pregunta, ¿a qué hora arrancás a tocar vos y después a qué hora toca Traumer? Yo entro ahora a las 8, de 8 a 10, y a las 10 entra Traumer hasta la 1, creo. Ahí está. Para que la gente sepa, por ahí hay gente. ¿Que le quieras decir a la gente alguna recomendación para la noche de hoy? No, que se divierten y que se hidraten. Siempre. Y que disfruten, que conecten con la música, con las cosas que hay, con la decoración, que nos encanta y lo recontradamos en esa parte. Está hermoso, sí, está hermoso. Soñado. Hay amor, así que nada, que puedan ver todo eso y disfrutarlo. Gracias, Fer. Gracias, Fer, y éxito para hoy, la mejor. Todos los éxitos entonces para vos. Muchas gracias. Y nosotros seguimos acá. Nosotros seguimos acá. Y vamos a seguir haciendo pasar gente también, obviamente, señor. Porque hoy lo bueno es que la verdad es que hay un montón de cosas para mostrar copadas, como decía Fer recién, hay un montón de stands copados para mostrar. Y algo que mencionó ella también es interesante, que después me parece que lo vamos a ampliar, que tiene que ver con lo de los tapones en los oídos. Viste que ella dijo que eso no lo sabía, sí. Lo comentó cuando fue a Cingoyete al programa, sí. Ella dijo que no usaba tanto los auriculares porque justamente quiere cuidar su oído. Y de hecho acá en la entrada, justamente en uno de los stands de las ONG que están acá, justamente tienen eso, tienen los tapones. Sí. Porque después vamos a preguntarle bien cuántos son los decibeles que puede soportar un oído un y todo oído. Eso. Pero la verdad que es la primera vez que lo escucho. O sea, posta, bueno, yo sinceramente es no mi sabía. Primera vez en una electrónica, así que la verdad que yo no entiendo nada. Pero me parece que está bueno como para ahondar en eso. Bueno, mi primera electrónica, Edu, tu primera electrónica también. ¿Qué onda? ¿Sensaciones? Ya empecé a mirar gente que... A ver, más o menos conozco un poco el ambiente, pero porque tengo un amigo que es DJ y pasa música y él ya... O sea, cuando le dije que iba a venir, que iba a estar acá, orgulloso de que quería que venga hace un montón, claro, digamos. Pero sí, no, la primera vez y sí, la verdad que la onda me está gustando mucho. Me está gustando mucho. Ahí está chill, digamos, la gente está... muy muy a la suya, sí, me encanta. Colabora mucho también que sea sunset, sí, que sea domingo. Hizo un día lindo, también no hizo tanto calor tampoco. Yo debo decir que estuve como, no sé si nerviosa hoy, pero estaba un poco ansiosa, ¿viste? Porque, para ver qué onda. Claro, para ver qué onda. Y hoy en la tarde, bueno, como claramente, y esto ya lo vamos a profundizar después con nuestros próximos entrevistados, el tema de la vestimenta, ¿viste? Que es un tema. Sí. O sea, no es lo mismo ir a un cachengue que venir a una electrónica. Exactamente. Entonces yo no sabía qué ponerme, digamos. Yo hasta hace un rato no sabía qué ponerme. Entonces dije, voy a lo negro, no va a fallar, digamos. Un poco de exageración en su palabra, porque cada uno se puede decir como quiere. Como quiere, no, totalmente. Bueno, pero hay una ondaria, ¿entendés? O sea, poner el adobe mínimo de botas, borcegos. Yo no vi ni una sandalia acá, ¿entendés? Zapatillas, claro, borcegos, hay o sea. Que, o sea sí. Dice, ¿qué me pongo? Y, no, hay que estar cómodo para bailar. Claro. Un zapato que te quede cómodo. Bueno. ¿Máquina de guerra? Las máquinas de guerra. Claro, veo muchas máquinas de guerra, claro. Total. Sí, sí. Y nada, entonces yo tipo 5, cuando me desperté de la siesta, porque también dije, voy a dormir una siesta como para, bueno, ¿viste? Agarrar energías. Sí. Nada, le empecé a mandar a Carolina Cometti, nuestra CM periodista de ahora. Le digo, che, boluda, ¿qué? Ayúdame. O sea, te iba a mandar a vos y a Adol también. No te mandé, porque empecé a hablar con la Caro y le empecé a mandar videos de, che, ¿me pongo esto o me pongo esto? Y ella me decía, no, esto no acabo de combinarlo con esto. No, porque ese look tenés que bajarlo con esto. Entonces era como todo un ida y vuelta de decir, bueno, ¿hubo charla? Entonces hubo charla para ver qué se ponía. Hubo charla, olvídate. Yo le mandé todos los videos y veo mucha gente luqueada, que eso está buenísimo, porque me parece que está buenísimo. El tema es que me dio como un poco de cosa cuando salí de casa. Sí. Así, toda. Y eran las 6.
5 de la tarde, cada 6 de la tarde. Era las 6 y cuarto de la tarde. Los chabones no es tanto drama, digamos, porque tal vez es un momento puedes andar normal así. Claro, pero las minas, imagínate yo, recontra maquillada, con los máquinas de guerra, acá toda encuerada ahí, que se me ven un poco las tetas, qué sé yo. Dije, yo salí así de mi casa y la gente estaba tomando mate, claro, con factura, ese, ¿entendés? Realidad, porque es un domingo. Es el contraste del domingo de la gente. Claro. Domingo a la tarde. Claro. Vos salís toda encuerada, flaca. Porque, decir, no sé si estás volviendo, si estás yendo, ¿dónde estás? Claro, ¿qué sos? ¿De qué trabajás? A ver, o sea, no. Bueno, yo tengo que admitir que cambié el outfit. Tenía otro outfit para ponerme hoy, que era una bermuda más clarita y una camisa, tipo de lino, así, con cuello mao. Dijiste que ibas a usar algo de lino. Después dije nada, mocho. Era media mocho y dije nada. ¿Por qué nada? Dije nada. Total lucky. Para mí nunca es mucho. Pero lo vi muy formal yo. Yo dije, bueno, puede ser tipo, sí, formal de verano, no sé. Dije, voy al negro, voy a ir como me siento cómodo yo. Sí, y yo me siento cómodo me así, bien. Así que me vine así. Pero bueno, ustedes están muy lindas, hay que decirlo. Contra todo pronóstico, sí. Yo también estoy media de negro y Sol está de color y siempre es al revés. Sí, siempre Sol se viste toda de negro, con negro, red, mal. Con cosas así. Y de la nada te viste re chill, boluda. Me pintó la del sunset. Quizás si era más de noche venía de otra manera y el blanco me... Lo vi, no tenía, sabía qué ponerme en realidad. Claro. Y dije, no, bueno, no voy a entrar en enloquecerme con boludeces y encontré cosas y me puse. Está bien, me parece perfecto. Lo que sí veo es... Yo metí unas gafitas. Yo metí unas gafas que esta gente son mis gafas de que tienen aumento. El tema es que no tienen el mismo aumento que los otros. Si me hubieses puesto unas facheritas así como ustedes, yo no estaría viendo nada. Pero, yo tengo estas con aumento, pero encima no tienen el mismo aumento que debería. ¿Tienen menos? Claro, porque me quedaron viejas. Ah, y la verdad que no las actualicé. Y actualizarlas hay que poner. Y no hay plata. Actualizarlas sale caro. Claro, entonces yo dije... Me parece que voy a aguantar un poco y bueno, cuando me las puse hoy me pegué una mareada y yo dije, bueno, estoy yendo a la electrónica. Sí, sí, sí. Ya fue a marearme un poco y dije, bueno, ya está, quedo. Así que nada, y después dije, me las probé y dije, che, no me quedan tan mal porque viste que todo el mundo tiene gafas recopadas, ¿entendés? Vos tenés estas que son como medias ahumadas, Seattle tiene unas verdes, hay gente que tiene algunas que son como medias rojas o amarillas. Estoy viendo mucho, entonces, hay mucho. Sí. Y yo dije... Bueno, estas capaz que son muy de la playa, ¿viste? De ir a tomar sol en el Thompson. No, pero te quedan bien. Cada uno con su onda, digamos, también. Yo toda mi vida usé esas estilo aviador, digamos, más de rock and roll, de la onda de las gafas. Y después empecé a usar estas y también me gustaron como me quedaban, digamos. Quiero saber, ¿qué onda el chat? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Nos están viendo? Sí, porque ayer, el centro de control, ¿me puede traer la tablet? Sí, hijo, por favor. Estamos pidiendo la tablet o la notebook, a ver si Pipío la puede traer para acá. Pero bueno, nada, están en el chat, ¿quiénes están? Están Clarita, está Chanchi. Che, ¿está Rorro en el chat? ¿El Rorro no venía para acá? Sí, estaban ahora, pegaron una vuelta y después venían para acá. Ah, y se conectaron igual al chat, me encanta. Sí, pasa que hacen el aguante. Y bueno, pero escúchame, que vengan acá a saludar porque no lo hemos visto. No han entrado todavia. Tipo, me dejaron a mí, iban a comprar unas cosas, buscaban a un amigo que llegaba de pasar música y venían para acá. No venían al ticket aguante. Bien. No, en realidad sí querían venir porque querían escucharla a Fer, me dijeron. Buenísimo. Así que iban a caer en un ratito, vinieron. Me encanta porque es la primera vez de todos mis amigos que Juli, el famoso canalla y Franco, que es DJ. El resto es la primera vez que venía. Denis, Rorro, Franco y Canalla. Los tres. Claro, o sea, dos que tenían la. Dos que tienen más o menos la onda y la otra, los otros que no. Bien. Y Denis y Rorro, temprano estábamos hablando, ¿viste? Che, ¿qué se ponen ustedes? Y yo no sé. Así que bueno, arreglaron ahí todo último momento y ya venían. Pero estaban bastante ansiosos. Estaban con ganas, estaban bastante manija de venir, sí, digamos. Me gusta empezar a encontrarnos con viewers. No sé si hay alguien del otro lado que también esté ahí con nosotros y que esté por venir, que se dé una vuelta porque queremos saludar a los viewers de 5-7, olvídate. Exactamente. Ahí en un ratito vamos a tener más gente, más entrevistados. Vamos a hablar un poquito. A mí me gustaría hablar de lo que estábamos comentando recién, que es la onda. La moda que uno usa para venir a una fiesta electrónica. Digamos, hay una ¿no? chica que estoy mirando en este momento,
no la vamos a enfocar para no evadir su privacidad, obviamente. Sí. Por mí. Pero fue entrevistada por vos. Sí. Tiene un vestido todo transparente y claro, y abajo tiene como un conjunto negro. Muy piola. O sea que muy piola, muy, sí, 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 muy mucha onda. Después mucha gente con camisas así tipo floreadas, pero no comunes, sino como muy copadas, con mucho flow, digamos. Me encanta porque en mi caso, digamos, que estoy viendo, abunda mucho el blanco y el negro, como que no falla. Usar remera blanca, usar remera negra, usar blanco, negro, combinado, o total negro, total blanco, y no falla, Sí, no falla. total, buenísimo. La veo muy seria a Seattle. Ajá, los estoy escuchando a ustedes. Escuchá, Seattle, vos deberías usar el otro micrófono, mi amor. ¿Por ese, porque ese es para los entrevistados. Hola. Hay que ir apagándolo. Ahí va, y pero perfecto. ¿Cómo lo apago? Y abajo, ahí donde dice on off. Exacto. Sorry, no, tenés que mantenerlo apretado. A mí me gusta inalámbrico. Inalámbrico. Esto de los cables me parece. En un ratito lo vas a usar igual porque vas a salir a hacer un par de preguntitas. Lo digo así en vivo, me van a putear. Pero me da quizás la sensación de que no sé si la gente está para que la entrevisten. Acá, capaz que ir a bailar, ¿por qué no? Acá igual, acá. Es un poquito la gente que está por acá a la vuelta, no dando sé, vueltas. No porque, sé. Habría porque que ver para que tampoco vamos a molestar a la gente. No, totalmente. Pasa como en el cachengue que tipo cuando entras medio un poco timidón. Sí. Y después es como que activas un poco más. Sí. ¿Es así acá también? ¿O es toda la noche medio así? Yo creo que no, yo creo que la gente entra en el mismo mood y tipo está en la suya. No sé, no le da mucha bola. No sé si hay un momento de vergüenza o de timidez y después se larga. No sé. Porque estoy viendo como mucha gente como bailando y también veo mucha gente hablando. Sí. Como pasando la tarde. Sí, igual es temprano todavía. Pasa un poco. Ah, tranqui. ¿Viste que cuando cae la noche la cosa se pone buena? No, sí, por algo eso lo dijo. ¿Daddy Yankee lo dijo? No recuerdo, pero sí. No, Farruko lo dijo. Farruko. No por algo la gente escribe canciones y pone frases fácticas. Bien, me pero siento que el momento ahora es más chill, como para empezar a entrar en calor, ver las caritas, ver los looks. Sí. Vos un poco también acompaña el look, la hora. Así que banco mucho que este mood. Bueno, me parece que ahí Julián te está dando la orden, mirá. La indicación. Para hacer un móvil. Para que te vayas a dar una vuelta por allá. Sí, capaz que igual en un ratito. En un ratito lo hacemos. Bueno, pareja. Bueno, perfecto. Escucha, te mandamos por privado, Juli. Ahí te escribo. Sí. Sí, no, ni hablar. Pero no sé apología que estás haciendo. Nada, mentira. No, igual es verdad. Es verdad que es diferente que cuando la, es que cuando cae la hoy, cuando cae la noche, digamos, cuando cae la noche, la gente se mueve un poquito más, disfruta un poquito más. Es que eso me pasó hoy porque cuando llegué, como les digo, llegamos 6:30 con Aquiles. Sí. Y llegamos y, claro, yo empecé a caminar por el medio de acá para venir a esta parte. Bueno, nosotros, obviamente ustedes lo están viendo en pantalla, pero nosotros estamos en contra el río, digamos. Sí. O sea, entras por allá. Entonces tenés que atravesar literalmente todo el boliche para llegar hasta acá. Entonces, claro, yo empecé a caminar toda luqueada y era muy de día y yo decía, ay, la gente me mira, o sea, y en realidad capaz que nadie me estaba mirando. Vos te digamos, sentiste, o sea, observada tal vez. Claro, pero es como que te sentís un poco como desnudo, ¿viste? Porque cuando caminás, cuando hay mucha gente, sí, es más oscuro, está más de noche, vos caminás y medio que, bueno, pasás desapercibido, o sea, te mezclás medio ahí entre la multitud. Acá era, no había nadie, estaba yo caminando y era como objetivo de mirada. Bueno, hay algo también, raro. Hay un cierto tal vez prejuicio que tiene, o miedo que tiene, timidez que tiene la gente con el tema de usar gafas. Hay gente que no se anima a usar gafas durante el día porque dice. ¿Te acuerdas que estuvo esa discusión una vez en el stream? Sí. Es que yo chicos. Julián es un tipo, por ejemplo, que no usa gafas de sol porque le dice que Julián le da vergüenza. Me pidió las mías, ya las perdió, le meto un tiro. No están ahí arriba. Le voy a tener que matar. Pero, a ver, no es por una cuestión de que me diga lo que diga la gente, es una cuestión de que uno, yo en mi caso, porque tengo un tipo que tiene ojos claros, ¿viste? Entonces tiene que cuidar su vista, tiene que cuidar. A mí me molesta el sol, tampoco con las gafas de sol. No, bueno, igualmente el tema de las gafas, más allá de que es parte del look, hay una realidad que. Es un accesorio. Sí, pero las fiestas electrónicas sirve mucho por el tema de las luces, por ahí cuando estás bailando. Sí, te juro que te sigue a decir. Estás bailando y las luces son muy fuertes. Sí. Entonces está bueno por ahí bajar un toque con gafas. Sí.
Además de que para mí suma muchísimo al look. Para mí es un accesorio importante. Sí, para mí también. Pero bueno, yo también soy una de esas personas que nunca uso gafas. Tenemos un perrito. No vayas a tocar un cable ese perro. Sí, sí, sí. Por favor, quietito ahí. No, yo, posta que a mí como que me daba, siempre me dio cosa de chica usar gafas. Sí. Y también lo que pasa es que como uso gafas de por sí, o sea, lentes. Claro. Como que para si yo tengo que vida. Sacar, poner, sacar, tipo, vas en la peatonal, ponele, comprando cosas, vas con lo del sol, entras a un negocio, te lo tenés que cambiar. Es un viaje, la verdad. Entonces, como que no estoy acostumbrada. Tengo estas, como dije, que tenían lentes de... aumento. Sí, pero sí, la sí. verdad que no la suelo usar. De hecho, voy a la pila y no la suelo usar mucho, digamos. Así que creo que es la primera vez que las uso en mucho tiempo. O sea que... ¿Igual vos usas lentes de contacto? No. Bueno, claro, porque yo me imagino que la gente que viene acá y no ve un choto, como les pasa a ustedes... Pasó, veníamos en auto y pasó con Rorro. Se calzó unas gafas y él necesita... Necesita ver. Necesita ver. Y no tenía, creo que no tenía puesto los lentes de contacto y dice... Eso es una camioneta de un auto y estaba a 10 metros adelante de nosotros, ¿no? Claro, porque yo me imagino, pienso, si yo quiero estar bien canchera, porque por ahí quizás hay muchas gafas cancheras también de vista, pero ponele, no las querés traer, pues las querés cuidar, no tenés miedo que se te pierda, lo que sea, y salen un huevo, y querés traerte esta que te salieron literalmente 2.500 pesos, me pongo los lentes de contacto y me pongo las gafas encima, entonces así vemos. Ahí está. Sí, total, me parece fantástico. Mientras me parece que tenemos un invitado. ¿Tenemos un entrevistado un ratito? Sí. Lo hacemos pasar, empezamos a girar la mesa. Te pido si Adolf, que prendamos. Ahí tenés Auris y empezamos a girar. Básicamente empezamos a girar gente acá en la mesa, como siempre hacemos con Cingolletti y sobre todo en este tipo de eventos donde tenemos un montón de cosas para mostrarles y justamente eso es lo que nosotros buscamos. Que vean todo lo que está pasando y obviamente está con nosotros y nos está escuchando en este momento Agustito Folini, DJ también y parte de Almas Producciones. ¿Cómo estás? Todo bien. Ahí está, ahí se escucha. Ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Cómo va, Agustito? ¿Todo bien? No, ustedes por invitarnos, por favor. Sí, es lo que más queríamos nosotros. Bueno, Agustín, que también está muy bien luqueado, perdón, te voy a pedir, ¿te puedes parar y mostrar por el look favor, a la por cámara? Favor, por ¿Era favor. La cámara esta que está acá, la ves? Bueno, acá no te dan mucha acción. Ahí. Mostrá un poco, mirá. Che, no, está muy fachero. Escuchate, mientras lo mostrás, describilo, por favor. No, es que no tengo ni idea. O sea, no, pero no, pará, escuchá, dice una camisa abierta hasta el ombligo. No, sí. Mirá, le puse un... Pero me encanta, igual. Pará, no. ¿Qué tiene un broche? Tiene un... Ah, un alfiler de gancho. Adri, ¿estamos con esta? Estamos con esa, mirá, acá mirá, te hace un paneo total. Desfilá, por favor, que te va a hacer pero un paneo. Escúchame. No, acá. Estás divino. Fíjate para tener los accesorios. Gira un poquito. Sí, ahí no, va, está bien, está bien, está bien, va, perfecto. Bien. Se va a enredar con el cable, yo no le pido mucho tampoco, por favor. Acomodate, por favor, Agus. Claro, es una camisa que abierta no tiene botones, le pusiste un alfiler de gancho en el ombligo. Esto, la posta fue así, fui a la peluquería, no tenía que ponerme. Y le dije, uy, boludo, o sea que no tengo que ponerme. Sí. Andá ahí, fíjate en el ropero. Ah, me muero. Bien. Ah, bien. Y el peluquero se la repartió la camisa de está buenísima, me encanta. Está buenísima. Veo accesorios, estábamos hablando recién de accesorios importantes. Veo muchos accesorios en tu mano, en tu muñeca. Y sí. Una sola muñeca, bien. Igual, lo que más me llamó la atención fue el collarcito ahí que tiene tiene las reliquias de la muerte. Reliquia de la muerte, me Harry encanta. Harry Potter. Ah, bueno, para mí es Alma, o sea, me lo regaló. Ah, ahí va. Nos regaló todo. Sí. Que representa Alma. El triángulo por ahí. Exactamente. Claro, el triángulo de Alma, chicos. No, pero pensé que era la reliquia de la muerte. No. Que me lo ve, me dice ¿sí? lo mismo y yo medio que dice hasta las 2. Claro. Y yo que no vi Harry Potter, yo dije, ese es el logo de Almas. Harry Potter, el viajero del tiempo, claro. ¿Cómo era? ¿Muggle? ¿Le dicen? ¿Cómo los le dicen? Muggles, sí. Muggle. ¿Qué, son, Muggle. ¿Qué significa? Que los, son... los que no son magos. Claro. Ah. ¿Entendés? Bien. Sangre sucia le dicen ahí. No, sangre sucia es cuando es mitad. Cuando es tipo, sí, entre medio de los... Mira, te queremos decir algo, Agus, que Edu y yo seríamos los muggles de las fiestas electrónicas. Porque es nuestra primera vez, es nuestra primera vez que venimos. ¿En serio? Sí. Yo soy fundamentalista del cachengue y del reggaetón, ¿viste? Y bueno, Edu le gusta la joda, pero nunca vino a una de ellas. Claro, yo soy más del así palo que... del rock, pero tampoco estoy tan alejado. Le decía tipo, a Fer. Zapatilla de lona. Claro, digo. Topper de lona. Si podría tener flequillo, tal vez lo tendría. Flequillo Rolinga, ¿no? No, pero conozco más o menos la onda. Tengo amigos DJ, digamos, que pasan música. Y hace mucho me venían invitando a fiestitas y yo, tipo, no sé. Es un buen evento. Hoy vine claramente a laburar también, ¿no? Pero me gusta la onda. Llegué, está todo muy chill, la gente, cada uno a la suya, tranqui.
Es así siempre, ¿no? Y es un poco eso. Nos ha pasado mucho de adquirir un público que por ahí no era usuario del, claro, del género. Y como es algo que por ahí tal vez venís 2 o 3 horas a tomar algo mirando el río en un plan de día, que todo de día es como más... Sí. Está todo más expuesto, entonces todo tal cual. Es más cuidado. Sí, sí, tal cual. Claro, de una. Es una buena mirada. Eso fue lo que a nosotros por lo menos nos enamoró. Este para mí es el mejor horario de todos. Está buenísimo. Está bárbaro. Está buenísimo. Ver las caras, ver la gente, por ahí de noche es como que... Eso también quiere decir que la gente está tranqui porque todavía está, es de día. Yo siento que si te están viendo... Estás un poco expuesto. Sí, está. Sí, tiene lógica, tiene lógica. Y como que la vibe es distinta también. Ahí va. Claro. Para mí, ahí va. Ir al metro de noche... Nada que ver, nada que ver. Una pantalla y que es sí, buenísimo sí. Y me encanta, pero es una experiencia diferente, digamos. Claro, pasa que uno en la noche como que se esconde un poco más, ¿no? Digamos, como que siente... ¿Qué es lo pasa que me desapercibido, pasó? Claro, es lo que yo decía hoy temprano cuando llegué. Ah, yo no me escucho. Okay. Vos hablá un poco más fuerte y más cerca del mic. Okay. Lo que yo decía hoy temprano cuando llegué tipo 6:30, claro, todavía recién se estaba empezando a llenar de gente porque recién había abierto. Claro, había un sol todo y yo llegué toda luqueada y es como que, ay, como que un poco de cosa me dio. Yo dije, estoy muy, muy expuesta, la gente está ahí, ¿viste? Entonces como que cuando no hay nadie, es como que te sentís más observado. Y ahora que hay ya gente, pasás un poco más desapercibido. Pero es verdad que como que a la noche es otro tinte. Pero eso significa también que los estilos de música que se presentan en los sunset o en los nocturnos son un poco diferentes, ¿no? Ahí escuché. Ahí se escuchó. Ahí se prendió. Ahí te escuchaste se prendió esta mierda. Bien. Sí. A ver, yo creo que los artistas cuando vienen y preguntan, tipo, ¿a dónde voy? ¿A qué hora toco? Y todo eso, ya enfocás la parte musical o lo que vas a querer mostrar de una manera distinta, de una. Después también esto que se da, que venís, que te ponés a charlar, que paseás un rato, que a veces no está el foco puesto 100% en el DJ. Y es un desafío también porque acostumbramos a que sea como el foco total. Y acá está bueno que sea como algo un poco más 360, digamos. Y sí cambia la música para mí. O sea, yo he escuchado artistas acá, sí, que los he escuchado en otro lado y me sorprende para bien. Porque siento como esa adaptación a nada, a la hora, al lugar, al día, que también es domingo, no es un viernes, claro, un sábado a la noche, que es como todo, es diferente por todos los lados, digamos. Y hablar. Eso me llamó un poco la atención, el día, sea domingo, claro, digamos, por ahí un sábado a la noche, uno, no sé, lo que es el contexto, tal vez uno acostumbrado, en mi caso, al cachengue, digamos, que uno le da y el domingo es como el día de descanso para después arrancar el lunes de la semana. Acá, un domingo... me llamó mucho la atención. Sí, a nosotros también. A todos. Ellos lo organizaron y a ellos también les llamó la atención. O sea. Es que fue, al principio era el miedo, ¿viste? Claro. Que, che, domingo, ¿cómo? A ver, en la parte de hacer el evento está bueno, pero después una vez que lo empezaba a tomar como un trabajo y que tiene, claro, que ser. Claro. Tiene que venir cada vez más gente para poder hacer cosas cada vez más lindas. Sí, fue un miedo increíble y ahora es como que se estableció un poco. Y yo la verdad que agradezco un montón porque yo descubrí este planazo también. Claro, ni hablar. Claro, porque pienso, quizás la primera vez dijeron, no sé si va a venir tanta gente, pero una vez que empezás a venir, te empieza a gustar, claro, empezás a decir, che, el sábado capaz no salgo o no me la pego o lo que sea, y vengo el domingo y disfruto de otra manera. Sí, claro, total. Ya ahora siento que empieza a ser una elección un poco más. Eso, elegirlo. Claro. Elegirlo, sí. No, mañana tengo esto y me miro una peli. Claro, no, claro. Agus, bueno, lo que vos decías hace un ratito de que los DJs adaptan sus sets en cuanto al horario, a la gente, a los lugares. Eso significa que siempre vos vivís una experiencia nueva, porque comparando un poco con el cachengue, vos medio ya sabés que el DJ va a enganchar tal tema con tal tema y que va a ir de primero a esto y después que tipo 5 va a poner tal tema. Entonces, creo que acá siempre es una experiencia diferente. Sí, sí. Bueno, eso pasa con la música electrónica por ahí, en general. Por ahí no está tan bien visto si escuchás a un DJ repetir la música tipo... Un año que lo fuiste a ver, una, claro, vez acá, una vez a Córdoba y una vez a Mar del Plata y escuchaste lo mismo y es como que decís, sí, hermano. Como cuando va a un stand-up y repiten los chistes y vos decís, ya no te da gracia la segunda, sí, vez. Sí, tanto que renovarlo, claro, ¿no? Claro. Pero eso yo creo que en el cachengue es así porque funciona. O sea, vos, sí, vas al boliche porque, total, querés escuchar esos temas. Esa canción, claro, que está de moda. Ah, bueno, la canción que está de moda, sí. Me parece, sí, que está genial eso también. Pero el enfoque es diferente, claro, siento que en la música electrónica en general. ¿Sentís que el cachengue, voy a decir algo polémico, atención,
¿Sentís que el cachengue está un poco pasando de moda? Siento que está mutando. ¿A qué? Esa es la pregunta. ¿A qué? A algo un poco más linkeado a algo así como más consciente, no sé, elegir ir. Antes, bueno, yo, en realidad capaz que la edad un poco. Puede ser. No era un tópico que quería tocar, digamos. Claro, sí, era. Llega el fin de semana, vamos a bailar. Porque cuando vos tenés 14, 15, decís, vamos a bailar y es un cachengue. O sea, no es que vas a los 15 a un electrónico. Y va lo que sea, aparte. Claro, lo que haya. Es verdad, uno va a cualquier plan. Claro. Tipo, cualquier plan le queda bien cuando es guacho, digamos. Para, me siento vieja ahora, porque si nosotros empezamos a elegir electrónica es como que ya crecimos. No sé. Puede ser que... Siento grande. Agus, ¿cuántos años tenemos? 30. Bueno, yo tan lejos no estamos, digamos, de Agus. No, más vale. Habla por vos, creo. 27 años tengo yo. Yo tiene 26, 27 también. Qué pendeja que... ¿Cuántos tienes? Yo 27. Yo 25. Espectacular. Un poco. Hermosa edad, ¿no? Hermosa edad. ¿Me puedo ir ya? Decime la verdad. Si me miraste como diciendo, está hecho mierda este. Me miró como diciendo, está hecho mierda. Bien, ¿sí? Entonces vos estabas diciendo que el cachengue está mutando. Sí, bueno, viste, como no el cachengue, sino la parte del boliche. Claro. Eso siento que de a poco va como... Ya ahora no podés prender y que sea lo mismo que el sábado pasado. Claro. Es como que, bueno, ¿qué hacemos? Sí, claro. Es verdad. Tenés que... ¿Qué le damos esto diferente o cómo hacemos que no sea lo mismo? Porque hoy lo repetitivo ya empieza a cansar en general, digamos. Claro. Porque estamos tan con tanta data todo el tiempo. Totalmente. Si no lo mutás es como que... Claro. Y en tu caso, ¿en qué momento hiciste el clic ese de, bueno, me cansé de esto, del cachengue, digamos, o sea, de salir, de salir al boliche, qué sé yo, y te metiste en este mundo? Bueno, a mí me pasó que no fue por un cansancio, sino que me enamoré. Ahí va. De la... Uy, me caí en tiro. Me enamoré y todo empezaba. Concha, dije. Concha, te enamoraste de este mundo. De la música, sí. ¿Pero qué? ¿Fuiste a una fiesta electrónica? ¿Fuiste a un DJ? O sea, ¿cómo fue que dijiste? Sí, a una Creamfields. Hace 1500 años. Sí, no por ese grande, pero digo. Fui. Bien, claro. Sí. Yo estaba terminando la secundaria. Si te hace sentir mejor, digamos. Claro. No. Yo pensé que también, pero al parecer ya no. Ya estaba en la facultad. Y sí, me pasó de ir a ver qué onda, porque yo no tenía ni idea, solo escuchaba, o sea, Chumorroland en esos momentos, miraba todos los after movies, tipo, muchas veces, me gustaba, había algo como que decía, loco, este mundo de fantasía a mí me fascina, tipo, me sentí un niño. Y averigüé y dije, bueno, lo más cercano es una Creamfield que hay acá, y fui a buscar la experiencia, tipo, decir, che, me quiero sentir como cuando miro el video. Claro. Y de repente fui, estaba viendo un DJ que era Zed en ese momento, yo escuchaba otro tipo de electrónica. Ah, mirá. Y en un momento me alejo y empiezo a ver, tipo, lo que... Tío, pero ¿qué hay 5.000, 10.000 personas acá? El loco está solo, un flaquito así. Qué increíble, ¿no? O sea, ¿qué como...? Y por ahí, era otros tiempos y se había un ajite, pero brutal. Era un recital, digamos. Y en un momento me puse de costado, me llegué hasta adelante y lo empecé a ver de atrás a él. Y automáticamente dije, yo quiero ser el loco, no quiero ser la gente. Claro. O sea, de vez en cuando. Tampoco todo el tiempo, pero... Tal cual. Qué flash. Y le dije, no, lo que debe estar sintiendo esa persona no debe ser una cosa que no sé. Debe ser una locura. Y ahí fui atrás de eso, de querer experimentarlo. Lo mismo por lo que fui a lo otro, a la Creamfield. Después dije, che, quiero ver cómo se sienta ser eso. Y vos dijiste que era una electrónica diferente, ¿por qué? Porque era como un poco más comercial, sí, claro. Entré por ahí. O sea, tipo Chumorroland. Claro, ¿Vos hoy en día no te cabe ir a Chumorroland? ¿Ya no es tu estilo? ¿Me querés invitar? No. Pero escucha, ¿vos sabés lo que sale ir a Chumorroland? Te ponemos en contexto. Chicos, primero que soñemos y preguntemos. Sí, de hecho me encantaría ir a Chumorroland. ¿Te gustaría ir uno igual? Sí. Aparte no es solo comercial. Ah, no es comercial. Hay de todo. Claro. Es un fiestón. Es que es lo que hablábamos los otros días con... Fer y la otra chica, no me acuerdo cómo se llama, que fueron. Conti era. Conti. ¿Por qué? Claro. Bueno, estuve en... me bugué. Conti Chaparro, chicos, sí, la conozco. Sí. Y hablábamos un poco de esto de que la electrónica tiene que ver más con una experiencia. O sea, así como decías esto del cachengue, que vas siempre a lo mismo, como que quizás vas buscando otras cosas a una fiesta cachengue. En una electrónica, para mí es... O sea, yo no tengo tantas encima, confieso, pero la recontra elijo. O sea, me encanta. ¿Qué es lo que me hace a mí elegirla? Digo, primero como que es otra movida, es otra experiencia en el sentido de
La iluminación, las luces, la música, el tipo de música, la gente, vestirte distinto quizás también, como que te invita a otras cosas, ¿no? ¿No va por ahí también? Para mí es eso lo que... Y una vez que entraste en esa... No puedes salir, chicos, no te sacan más de acá, te aviso. Nosotros también con los chicos tenemos lo de los sábados. Sí. Ajá. Y ahora es lo mismo, digamos, che, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hagamos algo porque te aburrís. O sea, te entras vos en el aburrimiento y te aburrís vos, se aburren las personas que vayan. Sí, eso me dijo una amiga, me dice, che, amigo, vos sabés que fue a una electrónica en las fiestas y me dice, vos sabés que vi mucha gente que hace rato no vemos en el boliche. Entonces dice, creo que la gente se está pasando la electrónica. Y fue como que empezamos a hablar de eso, de che, bueno, ¿no deberíamos nosotros probar también? Sí. Y ir a ver que, cómo nos va. Otra cosa que quería agregar antes de que nos vayamos de tema, porque me llamó la atención. Vos recién decías que entraste porque consumías tal vez en tu casa Tomorrowland y eso. Yo tengo vago recuerdo también de juntarme con amigos. Bueno, a Franco Smith, un amigo de Franquito. Sí, nos juntábamos a la casa de él a verlo en vivo sí, la tarde. Yo también, Dimitri Vegas sí, y todo sí. Eso. Eso era. Pero yo también lo hacía. Pero claramente yo no entré, vos sí, vos le mandaste. Yo tipo lo miraba porque. Aparte entré por ellos. Claro. Era, Like Mike para mí era... Era una locura el show que hacían. Y yo me acuerdo que nos sentábamos en la casa de Franco a verlo en la compu y decíamos, no, qué locura. Y después capaz que salíamos a jugar, a, no sé, a hacer cualquier otra cosa y nos olvidábamos de eso. Claramente a vos te enamoró eso. Sí, es lo diferente. Bueno, yo tengo un poco esa personalidad que cuando... ¿Le das a pleno? Sí, quiero probar qué onda, voy, estudio, viajo, hago lo que tengo que hacer, digamos. ¿Qué más? ¿Qué piola? El tipo dispara, bueno, para lo que sea. Bueno, esto. ¿Sí? Esto empezó porque yo quería tocar más seguido. Ah, ¿en serio? ¿De la productora Almas, decís vos? Sí, claro. Ah, contá esa historia, a ver. Ya me metí en una. Sí. Había empezado a tocar, yo fui, estudié en Buenos Aires, tipo, hice todo el camino correcto. Sí. ¿Estudiaste esto? Estudié DJ primero y después hice la carrera de productor. ¿Se estudia para ser DJ, que son cursos o cómo es? Yo fui a un intensivo primero para ver si me gustaba un mes. Y me gustó. Y después hice un curso de 6 meses, que era solo de DJ, tocar. Y después entré en la parte de producción de música y ahí sí me fui a hacer una carrera de un año. Y ahí me fui, tuve un año allá. Qué lindo. Y sí, y cuando vuelvo, que dije, bueno, ya ahora tengo un montón de data, quiero empezar Bueno, dale. Y no sabía qué hacer acá. A volcarlo, digamos, a volcarlo. Y le toqué la puerta a todo el mundo acá. ¿Qué año estaríamos hablando? 2015. Bastante, bien. No, 2000, sí, 2000, principio de 2015. Ok. Casi 10 años. Sí, boludo. Qué bueno. Una carrera ya. No, eso dice toda una carrera. Basta, Eduardo. Ya también. No. Basta incomodar a los invitados, te pido. Pero no, favor. Yo lo digo por la experiencia de una carrera. Cero. Yo cada día me siento más joven. De hecho, honro. Los 10 años, cual. Eso, pero es un espectáculo. Así que, y bueno, y ¿arrancaron con todo esto? Sí, de ahí me empecé como a tocarle la puerta a todos los boliches que tenían un lugarcito así. Sí. Digo, hasta que uno me dio lugar que era en Hoop. Sí. Armadito. Ahí va. Ahí viste que tenía como, no sé, un sucuchito, básicamente. Sí, un tablón, sí. Una luz y un parlante y nada más. Éramos... ahí la primera vez. No, qué hermoso. ¿Se acuerda? Y qué bueno acordarse de eso. Sí, acordarte de eso. Sí, total. Eso te queda en la retina, hoy. Boludo. Y bueno, después empecé como a... Eso lo empecé a hacer todos los sábados y después me hablaron los chicos de... Ahí está en el Patito. Ahora cambió de nombre, creo, pero Brooklyn era. Ajá. Que tenían la terraza y quería que toque todos los viernes, creo. Y le digo, mirá, yo no voy a tocar todos los viernes porque ya toco todos los sábados. Sí. Pero puedo... Bueno, me dice agarralo. Agarralo y fíjate, si querés poner a otro a tocar, bueno, salgo de esa reunión que tuve con ellos ahí y me voy a lo de la Fer y estaba el Bernie. Uno de los chicos. Les cuento esto, le digo, che, ¿vos sabés que me ofrecieron esto? No sé qué. Y el Bernie se me subió, tipo, listo, amigo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Y yo ya tenía el nombre en la cabeza, le digo, yo lo único que no sé qué vamos a hacer, pero se va a llamar Alma. Bien. Para mí era Alma. Bien. Y en eso, el Bernie con el Fabri son hermanos de la vida, tipo antes de siameses. Y al rato cae el Fabri, al rato no, como a los días, le contamos el proyecto y dice, che, yo me subo. Y le puso la S. Quedamos en que eran, porque entraban 80 personas claro. En la de terraza, no entraban más.
Entonces dice, pero si somos 80 no puede ser un alma. Claro. Puede ser 80 almas. Claro. Bueno, joya, queda. Y ahí empezamos, ahí fuimos, tipo, eran todos los fines. ¿Ellos también ya estaban siendo DJs? No, el sí, Bernie sí. Ajá. La Fer sí. Fabri no, nunca. No le hace. O sea que después, en esos viernes, ustedes se rotaban entre ustedes, digamos. Claro, después claro. Como Nico, empezamos a invitar a gente, que eso también te hace tener relaciones, digamos. Claro. Siento que está bueno un poco eso, que es como medio comunidad, como que no hay esta competencia, o sea, trabajan todos de lo mismo y sin embargo no hay una competencia. Sí, claro. Sino claro, que se están invitando todo el tiempo. En la semana esta yo la emoción que tenía por Fernanda, le pudrí la mente. Sí, no, amiga, vos entendés, vos entendés. Pasa que pasó hoy temprano y nos comentó que, claro, era muy importante para ella. Era hoy. Y para aparte son cosas que hemos charlado de... Sí, sí, los sueños que por ahí uno... Noche, sí, decir, che, loco, este loco, y hablar de este que va a venir hoy. Sí. Y poder hoy decir, che, man, lo traemos nosotros. Y claro. vos lo vas. Sí. Tipo, ya está, gané, que como la vida está todo bien. ¿Cuánto toca? ¿4 horas? ¿3 horas? ¿Quién? ¿Fer o Traumer? Traumer. Arranca, no, 3 horas. Tres horas. Bien, sí, Agus, tenemos una preguntita, ya que vos hablabas de que a vos te parece alguna locura esto, de que ya te sentís, qué sé yo, realizado, satisfecho. ¿Qué sentís vos o cómo definirías en una palabra a esta movida de almas y de la electrónica? Últimamente me pasó, o sea, estuve como en una bajada en esto. Una última semana, bueno, lo de él que fue un montón, también otro, claro, que yo lo veía y de repente está acá, o te junté, o comés y charlás y vos decís, boludo, qué, como qué loco. Y el estado que se me apareció como constante últimamente, el estado así como de dicha, como un agradecimiento. Y que me pasa que yo entro acá y sí, siento que es el mejor día del mundo. Todas las veces. Y es como que estoy súper agradecido, es como agradezco mucho y no sé, el estado de dicha es como que me representa un montón últimamente, digamos. Como que qué copado, qué masa. Porque, sí, eso, como que llegó, también merezco y merecemos todo, porque altas personas, o sea, el grupo es, es como que no lo puedes creer y a la vez decís, sí, man, que... Sí, laburamos un montón, ¿cómo lo vas a hacer? Claro, así que solo queda agradecer, bueno. Recién, Agus, hablabas de Fer. ¿Qué es Fer para vos en tu vida, digamos? Ah, la enana, boludo. Un espejo gigante, primero. Es escorpiana como yo. Sí. Tiene una pasión por la música que me representa muchísimo. Tipo, de estar muy, 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 muy feliz a estar muy, muy mal también, que son los contrastes por ahí de cuando algo realmente te moviliza. Malditos escorpionos pasionales. Sí, mira, a fondo lo que dé. Intensidad total. Y después una amiga, una hermana que quiero que le suceda todo lo bueno todos los días en donde sea que esté. Que muta mucho y eso me encanta porque... Eso, se incomoda y raja. Y si tiene que cambiar la piel 17.000 veces, lo va a hacer. Y eso lo admiro muchísimo yo. Así que nada, tengo pura admiración. Me pasa con todos mis amigos igual. Sí, sí, mal. Con toda la gente de tu entorno, digamos. Mal, pero fuerte. Qué bueno, qué bueno. Bien, vamos con un ping pong. ¿Podemos hacer que esta camarita solamente lo enfoque un poco más a él? Me pone ping pong. Nervioso ping pong, boludo. Ping pong con Agustín. Ahí está, funciona. Ahí va, bien. Hay consumo de TikTok y Reels. Fantástico. ¿Lugar más lejos donde fuiste a ver un DJ? A ver. No, Buenos Aires. Bien. A ir a ver al DJ a Buenos Aires. He visto en otro lado, pero a que fui a verlo hasta Buenos Aires. Ahí bien. ¿Cuál es para vos el mejor o cuál es tu referente? Bueno, era mucho Hot Sins 82, me encantaba. Va a romper. Mal, me parece como artista en general, más allá de la música, digamos, todo. En realidad suelo mirar al artista en todo, cómo llega, cómo se viste, cómo mira la gente, todo. Así que como artista él. Bien. ¿Género favorito dentro de la electrónica? The House. Bien. Sin duda. ¿Escuchar música con auris o con parlantes? Ay, depende de qué esté haciendo. Las dos, ¿no? Auri. A ver, bien. Nos pasaba el otro día cuando le preguntábamos a Artita también lo mismo, si elegían escenario o el estudio.
Y también, viste, te decían, pero depende para qué, porque tal vez el estudio, si estás ensayando, no, o si estás grabando, sí, claro, escenario, escenario. Siempre terraza, papi. Sí. 100% escenario. ¿Fiesta al aire libre o cerrado? Aire libre. ¿De noche o un sunset? Un sunset. Y bueno, una palabra va a definir este evento en el día de hoy. De vuelta, una palabra, ¿eh? Increíble. Ahí está, ahí está. Aus. Gracias. Un placer tenerte. Gracias, realmente. Un placer. Un placer. Lo dio todo, se expresó, se tomó su tiempo para pensar las respuestas, hermanas. No, gracias, ¿verdad? A ustedes por el espacio. No, gracias, bueno, gracias a vos por estar. Seguir teniéndolos. Obvio, sí, obvio que estaremos. Sí. Nosotros una cosita aquí estamos. Que les quería decir, obvio. A vos casi te lo digo. Bueno, vos leí tu publicación, ¿te acordás? Te más vale. Me emocionó un montón. Porque me encanta que hagan algo que les gusta, perro. Sí. O sea, me gusta. Cuando fueron los 100 programas. Ah, los 100 programas, sí. Me hice llorar a todos ese día. Sí, te juro. A todos. Me pone muy feliz. Y creo que tipo la mutada va por ahí. Tipo, hacer lo que te guste, ponerle, ser lo más real que pueda, que esto me parece que representa una banda. Sí. En stream, tipo, de ser real. Sí. 100%. Ser genuino. Es ser genuino, boludo. Garpa, pero una guasada. Así que los re felicito. Gracias. Y que sea un larguísimo camino. Gracias, gracias a vos. Gracias. Es que pasa mucho, él está trabajando de lo que le gusta y a nosotros nos pasa lo mismo. Así que nos entendemos. Saludos a las nuevas generaciones. Hoy por hoy hacer lo que nos gusta nos hace encontrarnos acá. Totalmente. Perfecto. A buena energía. Muchas gracias. Muchas gracias. Vos también, que disfrutes la noche merecidísima. Merecidísima la noche. Muchas gracias. Adiós. Y nosotros estamos aquí en vivo con. Seguimos con 5 Jetes, sí. Ya está cayendo la noche. Mirá la luna está apareciendo. La luna que hay allá es soñadísima. Sí. Segundo, gente en los barcos y en los yates que se han venido acá al lado del río a escuchar la música, ¿entendés? O sea, qué prime de burguesía, sí, ¿no? Tener sí, un yate sí, sí. y poder frenar al lado de un vamos a llegar. Y escuchar ahí la música desde el chat, ¿entendés? O no sea, te preocupes. Baila, báilala. Mirá cómo baila aquel allá a lo lejos. Mirá cómo baila. Lo amamos. Ay, no. Ay, lo es un niño. Es un niño. Es un niño. Eso va a arrancar temprano. Eso va a arrancar temprano. Ah, no, era así. Eso está sonando como una señora. Giovanna, baja la mano. Baja la mano, Giovanna, porque me está dando. Alguien que la calme. Me está dando un poquito de vergüenza. Pará un poco. Pará un poco, porque acá cada uno puede ser lo que quiere ser. No tanto. Vendí el eslogan. Vendí el eslogan. La estoy pasando muy bien. No sé ustedes, yo la estoy pasando muy copado. Me gustaría saber dónde está Julián Díaz, que no lo estoy viendo en este momento. Julián Díaz se fue a hacer una movida. Atención, porque en instantes nada más vamos a tener un movilcito de sol. ¿Sí? Ahí va. Va a tener que pegar una vueltita acá por el deck. Bueno, lo veremos. Hay que charlar con la producción. No, por favor. La verdad es que me parece muy copado ahora que ya cayó la noche. Sí. O sea... No, no, vos estás viendo los switchers. Si yo los pudiese enfocar. ¿Podrían dar vuelta a una de estas cámaras y se muestran un poco? Porque es increíble. Escúchame, están en una total. O sea, estoy viendo atrás la gente de Quirico. A ver, que vengan un cachito los muchachos de. A ver, Gaby, hey, vení para acá, vení para acá. Vos también, vení para acá, Franquito, vení para acá. Quiricochos. Un cachito ahí. Andan acá con el estilo, a ver. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan la muchachada? De ahí no va, porque hay mucho cable, ¿no? Los quiricochos aprovecharon y a laburar bien en nada, un desastre. Ellos aprovechan la joda. A ver, siéntese un cachito ahí. Che, chicos, esta tarde hacemos un stream, si quieren ir, qué sé yo, y los quiricochos se vinieron, ¿entendés? O sea, uno escucha y el otro habla, ni idea cómo van a ser. Claro, no sé. ¿Me escucho bien ahí o no? Nunca encontrarlos a ustedes en, no sé, sí, tomando unos mates en... Tirando un CV con el micrófono. Cerca con el micro. Nunca Flaco, tranquilo nosotros. Trabajaste de esto, querido. No, bueno, claro. Pasa que nos agarraron de imprevisto. Yo estaba hablando allá. Me agarraron de imprevisto. Están acá a la vuelta. Sí, estaban ahí. Esperando que lo llamemos. No, total. Bueno, estamos esperando 5 minutos más y nos íbamos un ratito a dar una vuelta. Obvio que hay puta vuelta. ¿Sabes lo que pasa? Que no. Sí. No conocemos este ambiente, digamos. Claro. Ah, ¿es la primera vez que viene usted también? ¿Tan inquieto? Sí. Medio... No, lo que pasa es que estamos mirando para dentro de un rato ya introducirnos de lleno. Están estudiando. ¿Sabés lo peor? Que yo estuve anoche acá y había cachengue. Estás en otro mundo. O sea, el tipo salió, escúchame, no solamente salió hoy y anoche, sino que nosotros lo vimos el jueves en Bahía. Yo no lo vi. Nosotros lo vimos, porque estábamos ahí, nos quedamos con lo de ahora y... No, porque yo me lo crucé a Adri, que estaba yendo al baño, me dice... ¿Adri también salió? El Adri estaba conmigo y con todos los de ahora. ¿Alguien puede laburar en este programa y
dejar de salir de joda. Ey, yo voy, laburo, material. Digo, hey, Quiricó 857, yo llevo el nombre a los destinos, digamos. Bien. No, o sea, él da lástima borracho seguro y dice los nombres de Quiricó 857. Yo me quiero morir. ¿Me viste borracho? Jamás. Yo no te vi. Ah, bueno, es que tampoco eso, te vi. Eso es lo peor, más sospechoso, que no lo vimos. Es muy solamente sospechoso. Vino a decir, están los quiricochos, era raro que no estén porque iban a estar los yo te vi a vos, jefa. El sábado pasado te vi. Ah, bueno. Es durísimo, es durísimo que le digan jefa, es durísimo. Trapito al sol. No, a mí un poco me cayó. ¿Sabes que todo lo bueno que acá en todo lo bueno que acá en Jardines, digamos? Claro. Escuché, o sea, todo sucede acá. Podríamos armar una carpita acá. Nos quedamos una semana. Yo quiero escuchar. Bueno, Tomás, hablen ustedes porque ustedes fue la situación, Tomás. A ver, ponete los audios. Yo quiero saber cómo puede ser que vos me ves en el boliche de un sábado y no me saludás, que, o sea, dormimos juntos, boludo, o sea, trabajamos juntos. ¿No me saludaste? Sí. No este sábado, ayer, el anterior. Por eso, no me saludaste. Te saludé. Yo lo único que... A ver, pará. Vamos a frenar la moto acá. Pará. Estabas en pedo. Pará, Franquito. Pará, Joana. ¿No te acordás? Vamos a explicar bien la cuestión. Vamos a explicar bien la cuestión. Ah, me saludó, es verdad. Perdón. No, es verdad que estaba yo por acá y pasa y me saluda. Y pasa que tenía la luz de frente y como que... Uno quiere ocultar que es una borracha de mierda y no puede. No se puede. Claro, es como que Franquito pasa enfrente de la luz, ¿entendés? Como que me flasheó. Ya está. Menos. No, pero como que me encandiló la luz, no lo vi. Y después le dije, ¿cómo andás? Que se ve, ¿verdad? Una copita menos. No estaba él. No. Yo estaba con dos amigos. Bien, o sea, el sábado pasado saliste vos, el jueves saliste vos y él no salió. Claro. Y anoche salieron los dos. No, ayer salió él también, solamente. Ayer no salí. Es increíble. Che, ¿no te cansás? Pero escúchame, pero ellos salen por separado, no salen juntos. No, pero él salió todos los días. Lo peor es que los dos días no iba a salir. El jueves llegué de lo alto que jugamos, a las 12 menos 10 llegué a casa. ¿Hubo victoria o derrota? ¿Victoria o derrota? 2-0 abajo, 2-0 abajo. Perdieron. Sí, perdimos. Desastre. Ahí nomás. Derrota digna. Nada más se habla. Derrota digna. Llegué, me estaba por bañar y le mando mensaje a unos amigos si iban a salir. Sí. Que es el grupito que salimos siempre los jueves, digamos. Sí. Manda mensaje, me dicen, sí, hacemos previa en tal lado. Y bueno, y le... Y el ese. Jueves, el viernes... El viernes no salí. El jueves. Menos mal. ¡Qué bueno! Escúchame, ¿cómo llegás a fin de menerito? Negro. De piola, no, te pregunto. Eso es lo mejor, digamos, no pagué por eso. Porque no estamos a mitad de mes. Sí, es que si no salgo. Ah, el tipo entró gratis, tomó gratis, se fue a la casa gratis. Bueno, y eso es lo peor, eso es lo mejor, digamos, que mandé mensaje, tal amigo ya salió, que es que vive por casa. Sí. Dice, no salió todavía. Bueno, le mandé. Chofer. Llegó Pamela, chicos. Llegó Pamela. Por eso tanto escándalo atrás de cámara. Sí, sí, sí. Entonces, le digo, ¿me pasaba a buscar? Bueno, pero estoy saliendo de casa. Yo me estaba terminando de bañar recién. Claro. Llegué, me cambié, listo, salí. Qué fácil, es el varón, boludo. Sí. Es que somos así. Esto funciona así. O sea, seguro se puso la misma remera negra de siempre, porque los hombres tienen la misma remera. Era blanca. Salí con una bordó, así salí con otra negra, pero era otra. Bueno, pero viste que los hombres se ponen una remera negra, una bermuda y van. Salvo. Salvo Franco. Salvo Franquito, que tiene una... Escúchame. Franquito. Esto para mí, esto. Esto para mí es jugado. Sí, ¿esta no te la pusiste en la No, cuenta? No se dice eso. No es tan jugada. ¿Repetiste outfit? No, malísimo. No, me chupaba. Es la primera vez que la usa, chicos. Pensé que te la había... No, entonces te vi una foto tuya. Escúchame. Yo lo único que tengo para juzgarle a Franquito es que capaz que un talle más. Está muy chico. No, y él tiene... XS. Él es medio, viste, Johnny Bravo. De acá. Johnny Bravo, que Gaby, mostraba de acá. Sus jugos. El tipo... Él quiere apretadito. Escúchame. El que puede, puede. Vamos a bancarlo, yo no lo banco. Podés, Yo no banco. Para mí esto, Edu, igual. ¿Es jugado esa camisa para vos? Yo no estoy acostumbrado a usar camisa más corta. Pero escúchame, hay una realidad. Vos sos un chico oversize. Sí, pero eso lo compró el mismo Cobo. Pero él quiere... El chequi. Él quiere mostrar lo que entrena, ¿entendés? El loco se caga cagando de hambre. Entrena, qué sé yo. ¿Quiere cagar de hambre? No, todo lo contrario. ¿Viste cómo? Bueno, pero como un montón, pero. Ella quiere defender el mundo fitness. Y a mí me pasa por las pelotas. Yo te banco. A mí me pasa por las pelotas. Bueno, en fin, dejen de pelear. Los quiricochos van a quedar a bailar hoy. Sí. Vale, hoy. ¿Hasta qué hora? Hasta que cierre. Que te eche el patoba, digamos. Yo ya le dije a Adri que me quedaba a ayudarla a desarmar. Ah, qué tipazo. Ah, bien, porque no te va a nadie. Acá nadie no hace eso, ¿viste? Acá sabés que todo sí. El mundo termina y pican y se van a la mierda, como pasó el viernes. No, ¿y quiénes quedamos? Los boludos de los técnicos y yo.
porque bueno. Che, bueno, cuando un jefe es jefa, cuando querida, es así. Lo liberamos a los quiricochos porque tenemos más gente para seguir entrevistando. Loco, espero, escuchen, espero que terminen bien hoy. Dale, en un rato sobre, no, yo te digo por lo de la putivuelta recién. Ah, no, tranca, tranca. ¿Sí? Es para ver el ambiente nomás. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ojo con lo que levantan. Es durísimo. Gracias, después nos vemos un rato. Después nos contamos. Dale. Bien, los quiricochos pasaron acá entonces por... este stream especial de 5-7, gente, les recordamos que estamos en el Arena Sunset de Almas Producciones, donde están tocando tres DJs. Ya pasó Juan Pac, en estos momentos ya está tocando Fer Furlan, Y a partir de las 10, entonces, empieza a tocar Traumer, que es este DJ internacional francés que vino directo desde allá para tocar en este Sunset increíble de Almas. Y obviamente se va sumando más gente a la mesa, que lo cual me parece fabuloso, increíble. Porque tenemos ahora una invitada. ¿Con quién estamos? Lara Contardo. Lara Contardo, escuchame una cosa. Qué linda que estás. Yo tengo un show de streaming en Santa Fe. ¿En serio? Ah, mirá. Voy a traer el chivo, esto es durísimo. Fama TV. Corta. Corta, muy bien. Corta la competencia, corta. Yo venía a unirnos. ¿A Ay, obvio. Ah, es el crossover del litoral, ¿no? Claro, es un crossover. Es el crossover del litoral. Vamos claro. a hacer un clipcito. Sí. Larita, bueno, que es parte de Fama TV. Fama TV, señal de prueba los jueves y bueno, toda la programación. Y hace Fantástico. Poco me aparecieron ustedes en TikTok. ¡Apa! Guarda que estamos llegando. Bueno, encima me apareció para algo que yo había buscado, que era lo de la medium. Oh, aparecí yo llorando. Estaba llorando, sí, boludo. Claro. Te juro que me reinterpeló. Sí, no, algo de te voy a hacer llorar de nuevo. No, ya. Acá está mi abuelo, lo estás pisando, no, cuidado. Igual. Estás pisando a mi abuelo. Ay, perdón. Porque dije que era Jimmy. Perdón, Jimmy. No, viste que me dijo. Viste, entonces, qué bueno. ¿Y por qué estabas buscando eso? Estaba interesada en el tema. Tenés ganas profundo. Ah, bien. Pero tenés ganas de... Re personal, pero bueno, hace poco falleció una amiga y se está apareciendo en los sueños de mis amigas. Ok. Ah, en el sueño de tus amigas. De dos amigas, una que está en Nepal y otra que está en Buenos Aires. Ah, en las Nepal. Dos me hablaron... Claro, las dos me hablaron y me dije, claro, está re viajera. La misma noche. ¿Eh? ¿La misma noche? No, primero una y me contó que... Que le pasó todo esto, me llama y me dice, ¿qué hago? Le digo, porque me dice que encima, bueno, un quilombo, un Buda le había dicho que era su amiga porque ella no la reconocía en el sueño, le dijo, tratá de hacerla que sea libre. Claro. Entonces le hizo toda la ceremonia y dijo, esta noche soñé con Maroon 5, así que ya se me pasó. Yo, buenísimo. Y el otro día me habla mi otra amiga de Buenos Aires y me dice... Soñé con Dani, me dice, y me dijo todo esto y bla, bla, bla. Y yo, ah, ¿les habla? Por eso yo dije, pero bueno... Claro. Perdón, no quiero decir que, no quiero preguntar qué les dijo, pero les dijo algo tipo de ustedes, de cuidarte, de algo así. No, ella está como en un plano donde está queriendo liberarse, digamos. Entonces, ay, pidiendo no ayuda. Puede. Claro, buenísimo. Vos sabés que eso dice un poco la medium de que por ahí cuando la gente llora tanto, y otra gente me lo he escuchado también que han ido a mediums, que por ahí cuando... Uno llora todo el tiempo a esa persona, piensa en ella, es como que no lo deja ahí porque esa persona se siente como mal, porque si ahí está mal y querés estar ahí, entonces no terminan yéndose. Es que por eso yo dije, necesito hablar con una medium para preguntarle qué es lo que podemos hacer. Y nos encontró a nosotros. Y los encontró ustedes. Bueno, no hablemos más de eso. No, obvio. Okay. No, igual re hermosa fiesta. Va a tocar Traumer. A ver, ya te ponía con el chivito. Va a tocar Traumer, chicos. Soy DJ también. Ah, bueno. De todo, querida. Escucha, ¿puedes mostrar tu look? Vamos a mostrarlo a aquella camarita. Muy divina. Ay, coquet. Es el término que se usa ahora, ¿no? Es coquet. Es el verdadero coquet. Para, ¿puedes parar tu segundo? Me da un poco de bronca igual, porque yo no soy tan coquet. En realidad sí, pero no con el término. Me encanta, mirá. La mirás ahí, acá, esta camarita de acá. Diosa total. Bueno, una mini, un acá corsetito. Tenemos una DJ muy capa del litoral. Oh, ah, ¿otra DJ también? La Melen Bond. Buenas, ¿cómo va? Me encanta que pase. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Paramos un segundo. La cartera. Ah, ¿a ver la cartera? La cartera. Coquet. No, eso es lo más coquet que permiso, podemos ver en este permiso. Momento. O sea, es Kitty. Pero para mí es Kitty media. Es My Melody. Ahí va. Está Kuromi y My Melody, que son como dos mellizas que ahí son va. Media mala. Esta es la mala. Esta es la bonita, pero la hice media mala. Claro, la hice como le media mala. Un parche. Está bárbara. Es como ese BDSMR, algo así, BDSMR. Está intervenido totalmente, ¿no? Está intervenido. Me encanta, muy bien. Me encanta. Escuchame, ¿de dónde saca vos este estilo coquet? Digo, la producción para hoy. ¿Cómo la pensaste? No, la yo tengo dos moods. O me he visto muy de negro, o me he visto muy de rosado. Claro. Y vio la mis dos moods. La casualidad que coquet. ¿Te gusta mucho el anime? ¿Te gusta el anime? Me gusta el anime.
Ahí va. Tenés la tinta del anime. No es que estamos prejugando, pero digo, mucho rosado y todo eso, o mucho negro, es como muy del estilo. Death Note. Ah, está muy cheta. Bueno, esa. A mí me gusta anime una película que se llama Perfect Blue, que después el cine negro se basó en esa peli. Ahí va. Conozco el cine negro, claramente. Es un thriller psicológico. Es muy bueno. Recomiendo. Muy cheto. Escuché, ¿cómo pensaste entonces el look de hoy? No, no lo pensé. Tipo, abriste el placar y dijiste, esto es lo primero que encontré. Abrí el placar y tenía estas cintas y dije, a esto se lo puedo poner a este corset. Muy rápido. Pero es que hay ideas vagas que están dando vuelta y bueno. Pero digo, lo pensaste, o sea, pero bien. No solo lo pensó, lo llevó a cabo, porque yo puedo decir, mirá, veo una cinta y pero digo, no cosé la nada. Tiro. Es que creo que eso es lo importante, ¿no? Sí. Llevar a cabo los pensamientos que uno tiene. Si muy no bueno. Pero esto fue hoy. Tipo, hoy abriste el placar y hoy dijiste, a las 5 de la tarde. Nah, yo no hago eso, no puedo hacer eso. O sea, ¿sos de Santa Fe? No puedo. Soy de Santa Fe. Sos de Santa Fe. Vinimos por el cumple de un amigo. Vinieron a festejar acá. Bien. ¿Y al DJ ya lo conocías? Sí, lo amo. La más, ¿sí? Se va a romper toda. Ay, qué lindo. Qué bueno. Tipo, el cumpleaños fue intencionalmente a festejarlo acá, ¿no? No, fue mucha casualidad, chicos. Nah, pero ¿en serio? Yo confío que la vida acomoda todo. Lo sí, que sí, sí. En el mismo lugar. Excelente. Ustedes, por ejemplo, qué hermoso que estén haciendo esto, chicos. Esto encima es la primera vez, digamos, en mi caso, yo nunca había venido a una fiesta electrónica, digamos. Claro. Yo tampoco, Sol sí, es ¿vos nativa. ¿Vos sos de recurrir? Sí, ahora soy media rata porque casi siempre voy solo a fiestas que toco yo. Ah, ya, claro. Pero sí, ahora estoy. Tengamos en cuenta que son entradas más caras que una fiesta normal, sí, que implica otras cosas. No, igual rata no en el sentido de rata, sino en el sentido de me da un poco de paja, ya estamos grandes, chicos. ¿Cuántos años tenés? 28. Estamos re loco. Estamos en la edad de los 17 años, chicos. ¿Ah, electrónicas? Sí. Claro, tiene unos pasos de baile. El teléfono le marca 25 km todos los sábados, es durísimo. 145 BPM. No, claro. Llega un punto que el cuerpo te dice, che, flaky, me parece que ya 10 años en esta podemos una noche no salir, pero ¿salís todos los findes? No, solo cuando toco. Ah, bueno. Y si no, voy a algún barcito como la grieta o cumpleaños. Bien. Recién comentabas hoy cuando te sentaste que haces también streaming como nosotros. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer eso? O vino primero, claramente que tal vez vino primero lo de pasar música y después lo del streaming. Sí, ni hablar, yo paso música hace 5 años. Ajá. El streaming empezó el año pasado. Lo del streaming es eso, gente que tiene ganas de hacer cosas, realmente. Claro. Porque me junté, no sé si conocen Insertpoint, es un bar sí. Hamburguesas muy ricas. Bueno, tiramos el dueño de ese lugar, que nos conocemos hace tiempo, Claudio. Un abrazo para él, lo quiero mucho. Es el padre de Fama. Me llama él un día, yo lo llamo a él para hacer un evento en Instagram. Claro. Le propongo todo y me dice, me gusta esa idea, pero yo tengo una idea mejor. ¿Querés hacer un show de streaming? Soñado. Él lo venía craneando, arrancamos muy caseramente y ahora por suerte nos aliamos con un canal muy conocido de noticias que es Ahí va. Ahí va, sí. Es muy conocido a nivel. Sí. Así que ellos están mancando y nosotros estamos metiéndole. Sí, porque por ahí se arranca, ¿no? O sea, digo, es un formato nuevo que al litoral, digamos, no está por ahí tan presente. Entonces, al interior más que nada. ¿Ustedes cómo arrancaron? Quiero saber. Nos llegó un mensaje de la jefa. Ella es la jefa. Yo soy la Marito de... Ahora le mandamos un beso a Marita. Sí, lo conocemos a Marito, obviamente, también de la movida. Pero pasó un poco lo mismo, digamos. De querer innovar y sumar más audiencias con Canal 9 Litoral. Así que así es como surge Ahora TV. Que hay que remarla, como todo, ¿no? Porque al ser el interior, yo creo que lo que está bueno es romper el paradigma de que todo lo bueno se hace en Buenos Aires. Y está bueno nosotros poder demostrar que no es así, entonces empezar a remarla está genial. Además, nada más hermoso que poder hablar nosotros de las cosas que sentimos como gente del interior. Total. Para que otra gente del interior... Porque, o sea, está re bueno los streaming de Buenos Aires, pero te dicen, no, porque esto es hoy en la avenida, no sé cuándo. Sí. La verdad que no tengo ni idea, no tengo ni idea. Qué siento, brother, qué sé yo. Pero bueno. Sí, total. Vamos, nosotros vamos a ir a una pausita, gente. ¿Sí? Muchas gracias. Agradecemos. Por compartirte, estás divina, ojalá la pases hermosa. Nos vemos en un rato. Y obvio, vamos a estar chupiándote también a vos en tu streaming. Gracias. Gracias, Larita. Sí. Nosotros vamos a ir a una pausa ahora. Vamos a ir a una pausita. Pero, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué viene para el próximo bloque, no? Vamos a tener a Juan Faques, el DJ que empezó a tocar al principio. Ahí va. Vamos a tener a las Gogo Dolls, que son las chicas que están bailando acá. Lo mejor de todo es que le vamos a preguntar
cómo ser una gogó y vamos a bailar un poquito. Yo quiero saber. A los pasos. Y después vamos a tener también a la ONG de Hacemos Verde. Con ellos vamos a hablar un poco de consumo responsable, sí, de cosas que son muy importantes. Es un paradigma nuevo que está cambiando. Y que está buenísimo. Estaría buenísimo que lo tratemos justamente desde ese lado, ¿no? Paradigma donde se habla del autocuidado, del cuidado con el medio ambiente, sí, de justamente vivir en armonía, y eso es lo que está más copado de todo esto y lo que proponen Hacemos Verde, que obviamente está en conjunto con otras ONG a nivel nacional. La onda es que ellos estén siempre en las fiestas, y ya lo han hecho la semana pasada, y de hecho lo van a ver porque hay un montón de intervenciones que están haciendo, sí, sí, ellos, sí. Así que nada, la verdad en un que, rato vamos, que a, vamos a ver si podemos hablar de eso, hablar de eso también, y con gente muy idónea, capacitada. Tema. Así es. Nosotros. Mientras nosotros vamos a ir a una pequeña pausita, no se vayan de ahí, quédense, que en un ratito volvemos con un montón de cosas copadas acá desde el Sunset de Almas, ¿sí? ¿Se quedan con el set? Con Cinco Yetes, ¿sí?
¿Estamos on? ¿Listo? ¿Estamos ya, ¿ya hemos vuelto? Estamos de regreso. Después de una pausita donde saludamos a mucha gente. Aprovecharon a saludar a mis amigos que llegaron recién. Sí, querían conocerlos en vivo. Sí, conocimos a la gente del chat. A la gente del chat, exactamente. Chat, viewers, vamos a decir quiénes están. Están Rorro, Canalla Denis y ¿quién más? Y Franco que y también ha entregado por teléfono. Franquito Smith. Pero... DJ, nosotros están en el grupo de 5-7, así que después vamos a tener que empezar a mandar material a ese grupo. Sí, mucho material. Dando vuelta por acá, ¿eh? Exacto. Como decíamos recién, estaba Franquito, que es DJ, pero ahora tenemos un DJ acá para entrevistar. Se acaba de bajar de la cabina. Se acaba de bajar derecho para acá. Sí. Y se vino derechita para acá. Hola, Juan Fac. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Se escucha ahí? ¿Sale? ¿Se escucha? Nosotros no lo escuchamos. Fíjate si está prendido ahí abajo el micro. El retornito de él. A ver acá. Tan. Claro, si no lo prendo. Sí, sí, sí. ¿Está prendido? A ver, sí. Probalo. A ver. Hola. Ahí está. ¿Sale? Sí, sale. Ahí está, perfecto. Ahí está, Juan. Ahora sí. Ahora sí, bien fuerte. Bienvenido, Juan. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Contento. ¿Todo tranquilo? Sí. Recién, bueno, tan tranquilo no, porque recién bajás. Yo me imagino que estás bajando un poco los decibeles. Sí, tengo todavía la energía así como... A pleno. ¡Qué lindo! Pleno. Sí, ¿mucho tiempo tocaste? Sí, sí, sí. O sea, ¿desde las 18? Desde las 18, sí. Y hasta ahora, que ya casi son las 9, o sea, le metiste el rito, ¿eh? Escúchame. Copado. ¿Y sensaciones? Estoy contento. Se te ve muy contento. Sí, sí. ¿Primera vez en Paraná? Primera vez en Paraná, sí. Claro, porque Juan es de Rosario. Ahí va. Así es. Vinimos ayer y nada, un poquito disfrutando de la ciudad. ¿Qué te pareció la ciudad? Me encantó, sinceramente. ¿Sí? Me gustó muchísimo. ¿Qué hiciste? ¿Te trajeron ayer? ¿Qué hiciste? Fui a caminar por la costanera. Ahí va. Bien. Fui a cenar un lugar lindo que no me acuerdo el nombre ahora, que muy bien. ¿Por ahí también? No, por el barrio Parque Urquiza. Ajá. Ok. Bueno, no importa. No lo nombremos por las dudas porque se hace el chivo. Así que la ¿qué más? Lindo. Sí. Después comiste, caminaste. ¿Qué más hiciste? Bueno, hoy estuve en realidad bastante encerrado armando un poquito la música. Todo esto. Sí, bien. Armando la música que iba a traer para hoy. Así que me concentré en eso. ¿Sos siempre de hacer las cosas así? Tipo, vas a tocar ese mismo día. Hay gente que, no sé, se va a la costanera un rato, a la playa, que mete pile, que se acuesta a dormir. ¿Vos te pones a preparar lo que vas a tocar? Yo me puse a preparar, pero porque me faltaba preparación. Medio con lo justo. Escúchame, que tire la primera piedra, que no haya estado la persona con lo justo. Que haga eso, claro. La rompió. Escuchame, ¿en la escuela o era el que estudiaba la noche anterior? Yo era que me quedaba de largo. Iba sin dormir. ¿Ves? Ahí va, bien, claro. Bien. Eso explica mucho. Pero explica no quiere mucho. Decir que nos hagan bien las cosas. No. Hay veces que esas cosas salen muy bien. Sí. No, para mi mamá, por las dudas, viste, que se está escuchando. Bueno. Te recibiste contra todo pronóstico. Me recibí, escúchame. Pero, hey, hoy salió muy bien. ¿Cómo te viste? ¿Qué tal bien, estuvo? Bien, lo disfruté. Sí. Estuvo muy bueno. No sé, o sea, ustedes lo escucharon un día. Sí, abajo. Sí, acá, estuvo buenísimo. Lo sentí, la verdad que lo disfruté un montón. Me encanta este formato así, el aire libre, naturaleza, al lado del río, eso es. La tardecita, como, el sans. ¿Y la gente cómo la sentiste? La verdad que estoy sorprendido, está la gente prendida. Fue un domingo. Sí. Encima de eso, un domingo. Sí, no esperaba. Sí. No me ¿Es la primera vez que tocas domingo así, sin feriado el otro día? Sí. Ahí va. Bien. Va a costar arrancar la semana, ¿no? Un poquito. Pero no viajaste esta noche. ¿Cómo? No viajás esta noche, ¿no? No, mañana. Viajás mañana, claro, sí. Bueno, tenés tranqui. Todo mañana para descansar. O sea, te quedás hoy a disfrutar la fiesta. Hoy me quedo. Perfecto. Quiero saber, vos hablabas de que te preparaste medio ahí sobre el pucho, pero ¿cómo es la preparación de un DJ? Mirá, en realidad no es que me preparé sobre el pucho. Estuve preparando un montón y ayer como que sentí que había que cambiar algunas piezas de lugar volví como a rearmar el set en función a lo que sentía. ¿Qué loco eso? ¿Como que te vibró otra cosa? ¿Cómo fue? Tipo, viniste a la ciudad y dijiste no... Me fui a acostar y sentí que tenía que ir por otro lado y me levanté y empecé a mover todo el lugar y dijo, bueno, va por acá. Después, nada, uno entrega y recibe lo que viene y creo que estuvo bien. Sí, boludo, estuvo bueno, estuvo buenísimo. Nosotros estuvimos escuchando, por eso le decía recién que no lo pudimos ver, pero que sí estuvimos escuchando y muy lindo todo. Gracias. Muy lindo. ¿Y es tu género favorito también? Más allá de que lo trabajes, ¿también lo escuchás? Sí, en realidad suelo ir por muchos lados. Bastante música étnica suelo pasar. Y bueno, Fari una amiga y Traumer es uno de mis DJ referentes. Me encanta porque todo lo que pasa acá es Traumer es el DJ referente. Sí, Fabri, sí, metele. Hola, Fabri. Qué lindo cuando nos traen... para tomar, para hidratarse, ¿no? Claro.
Para hidratarse. Estábamos hablando recién, decías, también es tu referente. Hace mucho que lo escuchás. Estabas esperando. ¿Cómo tomaste el día de venir y compartir hoy una grilla de una tarde, una fiesta con Trauma? La verdad que sorprendido. Nunca lo pude escuchar en vivo. Estuve amagando un par de veces a ir a Buenos Aires a escucharlo. Sí. Y siempre que iba gente a oírlo, le preguntaba, che, ¿qué tal? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? Como muy expectante. Y cuando me llamaron para tocar con Trauma, como que dije, ¿qué? Wow. ¿Qué? Estoy pegado, dijo Eduardo. Sí, 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 sí. Sinceramente. Qué bueno. No puedo creer. Para, ¿cuándo fue? O sea, ¿cuándo tuviste alguna vez o fue ahora que sentiste, che, la verdad que estoy pegado? Como diciendo, me está yendo bien. No, la verdad que no. ¿Tuviste algún momento donde una fecha o algo que dijiste, acá puede ser un engreído total? Claro. La cantidad. Sí. Le tenemos flores todo el tiempo nosotros. Sí, además es parte un poco de lo que es uno, ¿no? Obvio. Pero digo, algún momento que vos decís, che, acá la rompí. La verdad que. Sinceramente, cuando venía para acá en auto, pensaba y le decía a mi pareja, le digo, no sé cómo llegué hasta acá. O sea, no, como que fue todo medio mágico. En varias fechas me pasó, como decir, no sé cómo terminé acá, pero está sucediendo. Algo habré hecho bien, carajo. Qué linda sensación. Y vos decís, no sé cómo llegaste acá. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Digo, ¿cómo fue tu camino? Bueno, muy underground, tocando en muchos lugares como eso, en bares, me tocó también curar un espacio en Rosario, 4 años de música electrónica, sí, donde lo producía, sí, era como un sótano, sí, y ahí tenía un ciclo y mucho curtir como esas movidas bien chicas de 400 personas en un, sí, sótano, un lugar bastante mítico de Rosario, Berlín. Y después empecé a hacer fechas, ya empecé a producir también eventos como este al aire libre y bueno, se fue dando un poquito. También sos productor entonces, sí, eventos, soñado, sí. Qué bueno. Bien, te encanta. Y cuando llegó, bueno, cuando llegó la propuesta de venir acá, digamos, de la gente, recién la nombraste a Fer, tenés muy buena relación con ella, digamos, que en este momento está a pleno. ¿Qué tenés para decir de ella, digamos? ¿Es una persona que también ya está un poquito ya posicionada, digamos? Sí, está posicionada y tiene mucha humildad. Ahí va. Y eso me hace sentir muy cómodo siempre que estoy junto a ella, porque puedo charlar como de igual a igual y mostrar también las inseguridades, los miedos, y decir, che, no sé cómo hacer esto. Me imagino la charla que habrán tenido previa hoy, digo, entre los dos, diciendo, che, boludo, vos te das cuenta que vamos a, no sé cómo se hizo en la electrónica, telonear, pero es como que teloneamos a Traumer, digamos. Vos sabés que fue ella la que me contó, me mandó el flyer y decía Traumer Fer Furlan, y me decía, ¿te animás a estar ahí? Y le digo, ¿qué? ¿Cómo? Che, hablan todos muy bien de Fer, ¿vieron? Siempre vienen, sí, todos y dicen que la quieren mucho. Bueno, Au pasó hace un ratito y dijo también que él estaba muy contento de que ella tocara hoy antes de Traumer, digamos. Sí, también fan de Traumer ella. Sí, por eso lo ha dicho, nos contó hoy cuando arrancamos el programa, esta transmisión, estuvo acá con nosotros sentados y nos decía que es un momento... Nos agradeció estar acá porque estaba, digo... Si estoy atrás del escenario, está recontra nerviosa. Así que estaba como ahí tirando un par de sus nervios, intentando liberarse. Pero vos, ¿nervios antes de subir? Uy, un montón. Siempre. Sí. Un montón de nervios. ¿Siempre cuando vas a subir a cualquier escenario? No, en ciertas fechas. Esta fue una que... Bueno, esta claramente, ¿no? Para ahí, ¿hay una cábala, algún ritual antes de arrancar? Pedir a Dios que me acompañe y así como entregarme, como decir, bueno, ya está, hice lo que tenía que, como cuando uno, me sentía como cuando uno va a un examen, como decir, bueno, estudié y que me vaya, como que tenga que ir, entregarme, ahí a lo, una vez que das play, claro, ya, bueno. Estoy en el baile, bailemos. Ya está. Bien, eso. Claro, es así. El momento en tu vida que entraste al mundo de la electrónica, este mundo que estás atravesando ahora, ¿qué nos podés contar? Porque seguramente hay un montón de gente, lo que hablábamos hoy, decíamos, hay mucha gente que se está pasando del cachengue a esto, porque le gusta la onda, porque está bueno, digamos, uno viene y está piola, chill, digamos, la gente experimenta, está todo, cosas nuevas. Exactamente. Sí. Y tal vez hay alguien del otro lado que, che, loco, yo tengo ganas, pero no me animo o algo. Vos en tu momento, en tu vida, digamos, llegó un momento que dijiste, che, bueno, ¿cómo entré acá? A mí me gustaba demasiado la música electrónica, pero porque no la conocía. Claro. Sí,
siempre hice música, venía de escuchar otra muy clásico, bossa nova, blues, jazz. Sí. Mi vieja profesora de piano, fanática de la música clásica, como que venía de otro palo. Y estaba viviendo en España, en Barcelona, el año creo que fue 2010, 2011. Y un amigo que vivía conmigo, fanático de la música electrónica, y yo digo, no me va. Y dice, me pasa que no lo conoces. Claro. Es que no te estás adentrando mucho. Pasa mucho y hay mucho prejuicio con las fiestas electrónicas, real. Me acuerdo que yo tenía amigos que venían y me decían, ya vas a caer, y yo... Como que no le buscaba el interés. Ahora me encantan, las elijo. Me parece un evento que lo hablamos con Agus recién y lo hemos hablado con otros artistas. El tema de la experiencia, venir a vivir una cosa distinta, que no es lo mismo que ir a una fiesta normal, sino que cada fiesta tiene como su mística, como que cada DJ también implica distintas cosas, ¿no? Sí, son dinámicas y energías diferentes. Sí. Acá la gente viene mucho a escuchar al artista, a bailar. Y es mucho más corporal, más expresivo, diferente de tal vez un boliche o un cachengue, donde la dinámica es otra. Claro. Es más, tal vez el encare, la música es un segundo plano. Y acá es, yo considero un poquito más artístico todo. Y la vibra que se da es otra. Eso quería preguntar sobre la vibra, pero las vibraciones en el cuerpo. Digo, ¿cómo pensás ese momento a la hora de mezclar y todo eso? Porque posta que yo... Estoy sintiendo la vibración que como que me viene acá y siento como la vibración en el pecho. Entonces, ¿eso ustedes que lo generan también para generarle la experiencia a la persona? Que es realmente full porque es hasta el hueso, ¿eh? O sea... Nosotros somos parte, o sea, lo que estás sintiendo vos lo siento yo ahí en la cabina. Claro. Y es como una retroalimentación todo el tiempo. Sí. Y una escucha de, ah, mirá, va por acá. Bueno, me parece que esto va o tengo que bajar. Es como toda una conversación. Yo lo siento así, como una conversación constante con la gente. Ahí de vuelta. Está bueno, está bueno. Nos están comiendo los mosquitos en este momento. ¿Sí? Quiero decirlo. Sí, sí, sí. No, yo porque soy... Mucha sangre. Claro, no, está ese de vuelta de también leer a las personas, darles sus momentos para que descansen un poco también. Sí. Vos que arrancaste abriendo el evento, tampoco podés meterle con toda, me imagino que tiene que ver cada momento de la fiesta. Sí, la energía. O sea, a mí me tocaba abrir, que es un momento que a mí me gusta bastante. Mira. Porque te permite... es más permeable a jugar y a ser más dinámico sin la necesidad de explotar la pista. Como que uno no tiene... Y puedo elegir un montón de temas que me gustan, que no lo podría poner, no sé, cuando está explotada la fiesta, y me da la posibilidad como de ser más experimental, jugar un poco más, preparar a la gente. Es como un mood de generar una energía más densa para que cuando aparezca Fer, la gente diga, ah, bueno, ahora... Claro. Ahí está. Bueno, pero le preparaste el público, digamos. O sea, le preparaste el público. La Fer llega cuando ya empieza la fiesta a estar puesta y tenés que... darlo todo, ¿entendés? Pero qué importante también por ahí darse cuenta de cuál es su rol y no que haya una batalla de egos, de querer decir, no, yo la quiero romper y que nadie se olvide de mí, sino entender cuál era tu lugar quizás hoy, de abrir, de dar lugar, de que el espacio se empiece a ambientar todo y no decir, no, yo quiero romperla, tipo, no sé cómo es, digamos, vos... Es que cuando sucede eso no funciona. Claro. Si vos querés romperla a las 7 de la tarde, cuando está el sol arriba y la gente está llegando... Es como que perdés el hilo de la gente, tenés que volver a bajar y a conectar con eso. Claro, y también no te va a salir, digamos. No va a salir y uno juega también, funciona como, es como una banda, ¿no? Si vos estás todo el tiempo soleando, la banda no va. Uno juega en función del equipo y en función de la dinámica de la noche. Bueno. La gente viene a ver la noche, ¿no? A uno, o por lo menos yo lo siento así en particular. Entonces, entre los tres, yo, Fer y Traumer, construimos como esa línea para que todo suceda. Pienso que debe ser muy loco ser el centro, porque antes, lo hemos hablado varias veces, que antes el DJ, viste que la fiesta, entonces estaba en un costadito, no le interesaba a nadie. Ahora, cuando, tanto en un boliche de cachén igual como acá, uno anuncia el DJ que viene y vos estás arriba, vos sos como el centro, digamos. ¿Eso cómo te hace sentir? Yo creo que también está un poco sobreestimado la figura del DJ. Antes tal vez estaba un costado, pero también hay como un show de rockstar de DJ que yo tengo mi... Bueno, te la comes tanto, mi reserva con eso, sí. Claro, sí. Y nada, obviamente hay que bancársela, hay una presión y hay... Pero bueno, a ponerle el pecho ahí. Es parte del juego. Y también si uno está en la figura de DJ, porque de alguna forma te gusta recibir esa atención, ¿no? Es como una forma de canalizar el ego, un ego positivo. Claro, es que el ego tiene que estar un poco, ¿no? Por el ego, digo, lo amamos, lo abrazamos. Lo cuidamos y lo abrazamos, porque, digo, yo me tengo que ir a subir ahí adelante todo y un poco...
poco de ego tengo que decir, che, o como nosotros mismos estar acá, digamos. Sí, sí, sí. Juan. Te ayuda a sobrevivir también. Sí. Careta, cara. Sí, 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 totalmente. Y le va acá, totalmente, totalmente. Juan, antes de liberarte para que puedas disfrutar de Fer, ¿le podemos hacer el ping-pong que le hicimos a Abu, rápido? Ahí le hicimos un par de preguntas que nos interesa que nos contente. Está buena, nada para meterte presión. TikTok, ¿no? Nada para meterte presión. Por lo general somos bastante desubicados, pero hoy estamos muy ubicados. Ah, qué bueno. Sí. Hoy dinámica TikTok, Reel seguramente TikTok, ha visto el ping-pong. Bueno. ¿Estás listo? ¿Se puede, Adri, enfocar a él? Así lo tenemos. Con aquella, ya, con aquella. Escúchame. Entonces es ping-pong. Con Juan. Juan. Ahí va, sí, bueno, sí. Vamos sí. de vuelta porque si no te puede dar. Ping. Pong. Con Juan. Ahí va. Bueno, lugar más lejos a donde te fuiste a ver un DJ. En otra ciudad, a Francia, cuando estaba viviendo en España. Bien. Ahí bueno, va. Otro país, ¿no? También. Sí, pero otro país en realidad. ¿Cuál es para vos el mejor DJ? ¿O tu favorito? ¿O tu favorito? Para vos. Traumer es uno y Franco Cinelli es otro. Bien. ¿Género favorito dentro de la electrónica? El house. Bien. ¿Escuchar música con auris o con parlantes? Con auris. Ah, mira, ¿fiesta al aire libre o cerrado? Sin duda al aire libre. ¿De noche o un sunset? Sunset. ¿Y una palabra para definir este evento? Hermoso. Ay, hermoso. Juan, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias por pasarte. Un placer mucho que estés acá con nosotros. Y sigue girando gente por la sí, mesa. Sí, sí, sí. Ahora te liberamos para que vayas a disfrutar la Fer. ¿Sí? Así que tranquilo, gracias. Vaya. Gracias. Todos en vivo acá porque viste. Esto es streaming en vivo, sí. Uno, tenemos más invitados ahí, más por ahí, Julián. Tiene ella. Ah, ella. Ella, que ella. Pero me hubieran avisado. Me hubieran avisado que venía. Sí, amor. Me hubiera avisado que venía. Ella, porque siempre cuando llega, viene con nosotros, viene y lo da todo de arriba para abajo, del centro para adentro. Hola. Hola. ¿Cómo hola, va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Ay, quería escuchar por acá un poquito. Ahí está. Pensé que no se escuchaba nada y le digo, vamos a estar gritando. No, no, no. Que está todo solucionado. Con una producción bueno. Total, amor. ¿Cómo están? Reina Gil, y Eli Ángel, también bailarina de las Gogo Dolls. ¿Cómo están? Bailarina directora de Gogo Dolls. Soñado, ahí va. Soñado, ¿cómo están? Acá, nosotras. Bueno, preséntense para quienes no es la primera vez que nos ven. Reina estuvo con nosotros en, sí. en el soy canal. Reina, ahora estoy de civil, quizás la gente también no me conoce. Claro, ah, claro. El otro día vino claro. con todos los ¿cómo te de color. Estoy luchando así a las 10 de la mañana como fui. ¿Hoy quién sos? Claro. ¿Hoy quién sos? Claro, hoy estoy en mi otra versión. Bien. Ezequiel, modo ahí está. Diseñador. Ezequiel, yeah. diseñador. Okay. Estamos diseñador. Con Ezequiel, entonces. No quiero dar mucho mi nombre porque tengo un par de deudas que quizás me van a encontrar. Y te van a seguir, te van a seguir. Me van a encontrar, me van a encontrar. Bueno, hoy está modo Ezequiel y la acompaña Eli Ángel. Soy la profe de Gogo, disciplina Gogo y la creadora, fundadora de esta. Me encanta. De aquí de Paraná, por lo menos. Ahí va. Qué hermoso. Bueno, acá, Eli, acá estamos viendo. Contame sí. porque las chicas ya subieron. Están en este momento. Están, sí, ahí. Sí, sí. Bien, me encanta, están ahí. Fantástico. Yo te voy a contar algo, Eli. ¿Querés prestarle los audios? Así me escucho que estamos medio lejos. Yo tengo un sueño. Ella lo dijo en el programa. Ella tiene un sueño. Yo tengo un sueño. Mira, yo siempre quise ser una gogó. Siempre cuando fui de chica, o sea, yo bailé de chica y siempre quise ser una gogó. A mí me tiene cansada con el cuento. Ya ¿sí? me lo dije. Siempre, sí, sí. Hace la mierda, dale. No sí. preguntó nada. Hace la mierda. Hace la mierda. Yo te doy permiso. ¿La has visto goguear ya o no? No, nunca, nunca. Entonces, esto es mentira. Hoy es el día, amor. Hoy es el día. Trajimos un look más. Te subí. Dios, ay, Mati, muero por ver eso. Quiero bueno, verlo, quiero verlo. Ya muy está. Chiquitita porque fue con un poquitito de tela que nos quedó. Lo que sobró. Unos retazos que quedaron. No, pero escucha, bueno, nada, yo le dije a Reina que yo quiero ir porque quiero ya está. Mi alter ego que salga y diga, bueno, sí. yo quiero hacer esto. Objetivo 2024, ese, ¿qué querés? Perfecto. Sí, bueno, pero nada, empezamos ahora en febrero. Ya. Sí, presión, presión, apurar, sí, hay que apurar. Nos miente, nos está chamullando. No hay que perder el tiempo. Se quiere hacer contenido para 5-7, te lo juro por Dios. Bueno, nada, Eli, yo quería preguntarte, ¿cuál es el rol de las bailarinas en estos tipos de eventos? Bien cerca del mic, bien cerca del mic. Principalmente yo creo que es interpretar la música de todos sus sentidos, tanto musical, lo que está sonando, el tempo, y más profundo aún,
es qué quiere decir el DJ, qué quieres transmitir. Claro. La idea es acompañar a toda la producción, que en general creo que Alma principalmente de lo que se encarga es eso, de poder acompañar desde la parte estética, desde la parte corporal y visual y del DJ principalmente, acompañar lo que está sonando. Es algo que venía tipo en las fiestas medio internacionalmente, acá no se veía tanto. Acá no se veía, a mí me abrieron las puertas en Santa Fe, yo venía de Buenos Aires y dije, listo, en mi época un poco más joven, yo quiero bailar. Sí. A su vez trabajo de la noche acá en la ciudad hace muchos años y yo siempre dije que mi primer tarima fue la barra del boliche que me subía. Sí. Esto es lo mío. Los comienzos. Y transmitir amor, transmitir lo que están haciendo, porque las chicas se están re preparando, están re nerviosas atrás y lo más hermoso es verlas disfrutar y entregar un montón. Sí. Mientras vemos que el productor entró a llevarse cerveza. El productor. La impunidad que maneja. Yo me voy a destapar una hora. Teníamos una katanga volando y de pronto apareció alguien y nos llevó todo. Pero escuchá, vamos a destapar una entonces. No dejemos que nos cambie la historia. No, aparte somos unas, pero los peores anfitriones del mundo que han venido. ¿Quieren tomar algo? Chicas, siéntense. ¿Un heredero? Agüita, bueno, ok. Ajá. Bueno, entonces, como cuando nosotros queremos bailar, ¿no? El sentimiento de bailar. Hay gente que no le gusta bailar y está todo bien y que no baile. Si no quiere, que no baile. Pero y está bien, digamos. Hay otras personas y seres que sentimos algo a partir de la música que tiene que ver con un conectar con uno mismo, ¿sí? ¿Por qué la gente, yo creo que a veces tiene miedo a bailar? Porque cuando vos bailás, sos vos. Cuando vos te movés, no te queda otra que ser vos. Entonces, esto es una cosa ancestral. O sea, tenemos que bailar al ritmo de la música y bailar y técnicas para improvisar como tenemos también es sumamente necesario. O sea, creo que también es un baile técnico y se necesitan un montón de cosas para poder pararse en un lugar y bailar. Pregunto de ignorante total porque ni idea. Me imagino que Fer no les habrá pasado el set. O sea, claro. Las chicas estaban, o sea, es en lo que plena te vibra. Improvisación. En plena improvisación. Que se practica, por supuesto, también. Es que sí, enseñamos a improvisar. Bien. A escuchar la música, a entenderla. Si uno no entiende lo que está bailando, es extraño. Es como voy a escribir, soy buen escritor, pero no sé de qué voy a escribir y no sé el tema del que voy a escribir. Total. Y va difiriendo, digamos, en el sentido de si es house, si es tech, si es progress. La idea es que todas puedan bailar todos los ritmos y de eso se trata, de dónde suena, si está arriba, si está abajo, si se expande, si se entra. Es interpretar lo que más uno puede. Pero obviamente, como es improvisación y el baile es de uno, claro, hay quienes, y sí, este ritmo le va mejor porque es lo que escucha, claro, es lo que siente, es de donde. Y hay otras personas que quizás tienen otra corporalidad y van a ir por otro lugar. Claro. La idea es que como bailarines entrenemos el cuerpo lo máximo que podamos. Las disciplinas, nosotras somos fans de que estudien con todos los profesores que puedan, que si quieren bailar y si se quieren dedicar a esto, que prueben, que bailen, que encuentren de ahí para poder después sacar su propia danza. ¿No? Total. Mi pregunta ahora es del evento de hoy. ¿Cuántas bailarinas estamos viendo? ¿Cuántos van a bailar? ¿Cuántos? ¿Qué es lo ahora que han preparado? Dos, sí. En este momento son dos. Sí. Bailan aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Ahí va. O sea, nosotros, en este momento, esto no es casual. En este momento ellas están bailando y nosotros claro. estamos acá. Sí. esto no estaba planeado. Claro, bailan 10 o 15 minutos, que es más o menos lo que dura un tempo orgánico, digamos. Bien. Una cuestión de que es un tiempo que está bien, digamos. Sí. Bien. Para un tema, por ejemplo, si vemos temas de electrónica, duran entre 7 minutos, que es como un estándar, o un poco más, entonces es como tener esa cronometricidad más o menos de tener en cuenta 2 temas, 3 temas, dependiendo desde ahí. También, qué sé yo, no solamente electrónica, también hacen mucho latinos o bailes como que son más populares, que eso tiene otra temporalidad completamente distinta. Eso te iba a preguntar, claro, es otro tiempo. Claro, es mucho más exigente, entonces por ahí el entrenamiento físico es más físico y no tanto creativo de la cantidad de pasos que puedas inventar o hacer, que por ahí la electrónica te habilita muchos aspectos, dependiendo también qué estilo estés haciendo. Claro. Hay un par también que les encanta mucho más lo techno, se luquean para eso, les encanta, claro, les apasiona esa idea de lo oscuro, de lo más frío, mecánico. Sí. Entonces, o sea, para son
son 10 minutos y después vuelven, o sea, se van y van volviendo. Cuatro veces, bien. Sí. Y ese, vos pensás todos los looks de ellas. Todos los looks los pensás vos. Sí. Los diseño yo, sí, y vamos como los nada. Crea ella. También sí. Todo, corto, costo. Sí, y pregunto, ¿no les dan ganas de estar arriba del escenario a ustedes? A veces cuando éramos más chicos. Claro. No, claro. Ahora son como jefes, ¿no? Sí, ya también, que la los claro otros. Que sí, pero también es el hermoso lugar de acompañarlas a ella y de estar, porque sabemos las inseguridades que claro. Se tiene al momento de poner el cuerpo. Claro. Ya la vivieron. Uy, exacto, sí. Para cualquier cosa. Y está hermoso tener a alguien que te acompañe. Entonces estamos como en ese plan. A veces. Bueno, y tipo, pará, que quiero preguntarles. ¿Y ustedes cuando ven las chicas bailando ahí o sus alumnas, digamos, por ahí, lo que entrenan, digamos, qué sienten? Yo. ¿Orgullo? Felicidad plena. Mucho amor. Orgullo puede ser, pero felicidad, principalmente felicidad. Es como. Y más que la están pasando bien. Sí. Para adentro, para decir, ok, me voy a subir al escenario, claro. Está buenísimo. Voy a dar lo mejor de mí. Eso está bueno, buenísimo. Vamos a darlo entonces. ¿Vamos a bailar un rato? Tips? Sí. O sea, vos, nos quedamos con los Auris, vos seguís teniendo el micrófono inalámbrico, queda en vos. Y nada, tiranos unos tips que nos vamos a mover ahora, que no sé algo. Okay, ¿cómo hacer una gogo? No, vos practicá. No, vos practicá que querés una gogo. Yo digo, Joana nos viene. Sí, nos quieren endulzar a nosotros. Que aprenda ella. Que aprenda ella. ¿Cuál es tu lugar seguro? Primero mostrarnos qué es tu parte más segura de vos que vos decís. ¿Esto? Mi parte, me gustan mucho mis piernas. ¿Tus piernas? Y mis brazos, sí. Bueno, eso es un primer momento. Primero hay que lucir, hay que mostrar. ¿Viste cómo dice? Muestre lo que trajo, es una cosa. Sí. Entonces, muestre lo que trajo. Piernas. Tanto de. Vaya, pero vaya que se pare conmigo, chicos. No me vean de debajo. Nosotros nos tenemos que parar. Estamos guiando la evolución del encuentro del cuerpo. Ahí va. No sos público, sos una diosa. Sí. Ahí va. Es por ahí. Es por ahí. Yo así. Y las piernas. Muestro mis piernas. Sí. Maravillosa, amiga. Ya arrancamos las clases ahora en febrero, ahora no la bajan más, chicos. Joana Pelzer, sexy, atrevida, monotributista. Claro, bueno, los brazos también me gustan mucho, digamos. O sea, me gusta mucho porque estaba. Yo las miraba a ustedes. No importa lo que vos si bailás, vas a conquistar algo en vos, en tu cuerpo. Eso va a pasar. Porque cada persona que baila y que siente lo que está haciendo, hay una conquista. Cada cosita que nosotras aprendamos a mover de nuestro cuerpo, como a nosotros se nos canta, para lo que sea, para la vida, para mirar para atrás, no importa, es una actitud. Y eso es lo que hace bailar. Entonces creo que se construye otra cosa también. O sea, para mí la improvisación es maravillosa. Vénganse a las clases de gogo. Ay, ¿dónde las encontramos, chicas, en redes? ¿Cómo las encontramos? Sí, sí, sí. En redes sociales. Godol Company. ¿Verdad? Company. Perfecto. Bueno, ahí salen, chicos. Perfecto, guarda. Vos llegan a robarnos. A robarnos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Me pone nervioso. Bueno, ahí estaremos. Vamos a hacer un contenido para 5-7. Olvídate. Sí, señor. Bueno, los liberamos. Los liberamos a ellos, ¿no? ¿Para hacer contenido para qué? Para el programa. Siempre. Obvio, chicas, es otra. Los liberamos. Pregunto. Sí. ¿Él puede ser gogó también? No, por supuesto. ¿Te gustaría ser gogó? Y no sé, a mí no me gusta mucho bailar. Él lo dijo, hay gente que le gusta bailar, hay gente que no. Pero aparte podés bailar solo en tu casa. Claro. Podés ser gogó en secreto. ¡Ah! Sería otra duda. Por el momento me quedo cantar a la ducha. Bueno, me quedo cantando a la ducha. Reina te presta sus disfraces. Sí. Su vestido, vestuario. Y todos. Qué irrespetuoso con decir disfraces. La vida, así le va a ir en la vida. ¿Cómo le va a decir disfraz, querida? Es bueno, vestuario. Bueno, vestuario. Vestuario. Vestuario, que para él va a ser un disfraz. ¿Por qué? O puede ser un vestuario. Bueno, y ahí está. O puede ser un vestuario. Eduardo, por favor. Eduardo. Hace algo. No, es increíble. Así me tratan en este programa. Me manejan. No, sí, nada. Gente, seguimos con los entrenamientos. No, nos liberamos, gracias por pasarse, por la buena onda de siempre. Nos vemos pronto.
pronto. Sí. Mientras tanto, seguimos nosotros con 5-7 acá. O van los jefes ahora. Ahora vamos a ver qué pasó. A ver cómo. Antes me estaba dando el costo solo. Ahora vamos a ver cómo están. Ok, bueno, después nos cuentan. Después nos cuentan. Gracias por coparse y por estar acá. Hermoso. Vamos a bien, ¿quiénes vienen ahora, Edu? Oh, ahora tenemos, a ver, Gabriela. Tenemos a Gabriela, que va a pasar enseguida, ¿sí? Nos traen comida, sí. Cuando nos destapamos una birra y nos traen papas fritas, porque la verdad que nos estábamos cagando de hambre. Ah, los tipos ficaron con la conchera, ¿ya? No pueden ¿cómo que no? No, nada, no, durísimo, no, durísimo, Julián. Nos están cagando por todos lados, viejo. Es increíble, nos vienen, nos roban cosas. Me acabo de chorrear en vivo, mirá, por putearlo a Julián. Por putearlo a Julián. Un poquito bien. De estética. Sí, está bien, estamos, perfecto. Ya llegando a la última parte de este stream especial que estamos haciendo con 5-7 y las adelantábamos más temprano que íbamos a hablar con parte de la ONG Hacemos Verde, hablando de consumo responsable, de autocuidado, de cuidado del medio ambiente, y es por eso que está con nosotros Gabriela, que ella es psicóloga y es parte de la ONG y obviamente está acá con nosotros, así que te saludamos. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien hola, cerca del mic y los auris bien puestos, exacto, ahí va. Ahí está. Hermosa. Bueno, bien cerca del mic. Bien cerca del mic. Muchas gracias. Bueno, súper bien. Acá contenta de compartir con ustedes. Lo que hacemos en este movimiento ciudadano que se llama Hacemos Verde. Bueno, como dijo, me llamo Gabriela. Soy psicóloga y psicóloga de la salud. Nací en Brasil, pero tengo acá mi corazón. Ay, ahí va. ¡Ay, mi nina! Hablen portugués. Ella sabe. Estoy estudiando hace 2 años portugués, entonces me gusta. Por ahí, bueno, de cuando tengo la chance, falar un poquito. Bueno, contanos un poquito sobre esta movida, digamos. Algo que nosotros no conocíamos, digamos, de esta ONG, digamos. Como te decía, es un movimiento ciudadano que tiene la intención de concientizar de forma integral, o sea, que somos parte de un todo. Empezó Hacemos Verde como un poco más volcado en la parte ambientalista, pero tenemos la idea de que somos nosotros parte del ambiente, que nuestra autoconciencia, nuestro autocuidado genera un bienestar integral, tanto físico como emocional, psicológico. Todo eso también tiene que ver con el cuidado del otro y con el cuidado del ambiente. Claro. O sea, tratamos de promover eso a través de distintas acciones, como la que estamos haciendo hoy, y también la relación que existe entre todos estos ejes. Una de las cosas que hablábamos más temprano que a mí me llamó la atención es que dan tapones para los oídos. ¿Por qué es eso? Bueno, eso es algo de cuidado también, porque tenemos hasta, yo no sé la palabra exacta, si son los decibeles. Decibeles. Hasta 60 es lo saludable, a partir de los 80 puede empezar a generar daños y a partir de los 120 sí ya pueden llegar a daños un poco más severos, ya nombres de algunas enfermedades que yo no conozco, claro. No es de mi área, pero sabemos que es una forma de proteger y poder disfrutar el entretenimiento de forma saludable. ¿Y en una fiesta electrónica hasta cuántos decibeles se llega a veces? Que preguntarlo al DJ. Muchos. Depende aparte también de dónde te posiciones. Depende de dónde estás. Claro. Por eso siempre se recomienda, o sea, airearte un poco, cambiar de ambiente, no estar siempre alrededor de muchas personas, cambiar un poco también el clima, ¿no? La temperatura corporal, tomar el tiempo de descanso es muy importante. A mí me encanta estar al lado del parlante, no es nada saludable. Y los otros días vi una historia de Augusto Folini que vino a hablar, ¿no? Ajá. Y mencionaba esto de acercate y pedinos tus tapones de oído. Exacto. Y me quedé replayada porque nunca lo había visto a eso. No he ido a tantas fiestas electrónicas, pero a las que he ido nunca vi ese tipo de stand. Y digo, qué bueno que haya una conciencia de la salud auditiva, que es tan importante para el ser humano en general, toda la salud, pero digo, uno por ahí quizás, no te digo la desprecia, pero no la tiene en cuenta. ¿Quién se va a revisar los oídos en general? Nadie. No se conoce. Claro. No se conoce. Yo empecé muy de chiquita a salir en festivales en Brasil y me generó un pinito. Ahí va. En el oído. Entonces es algo que me di cuenta después de grande y nunca tuve la idea de que eso podía pasar. Total. Principalmente en lugares abiertos como estamos ahora. Mientras nos visita, está buscando la comida. Sí. Quiere la papa. Tal vez de la.
tal vez. Sí, lleva la papa para allá. Si la lleve Julián, ahí está. Ahí está. No va a entrar acá. No, 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 llévala. Llévala. No, no, no te la vas a llevar, no te las vas a llevar. No, no, no. Llévatelo a él. Está buscando eso. Llévatelo, ahí está. No va a entrar, no va a entrar. Ahí está. Mirá, no hay ningún boludo. No, no, un capo. Es yo en la vida. Claro, porque capaz que si le dan una papa ahí atrás, se va a ir el perro para allá atrás. Algo, carajo, hay tanta gente ahí atrás al pedo. Ya que hay tanta gente al pedo ahí atrás. No le dejar a un papa. Por favor. Tengo como 20 productores hoy, nadie hace nada. Sí. El despliegue de gente, nada, pueden sacar un perro. Un chico, perro, sí, un sí, perro, sí, sí. Un perro, sí, perro, mirá lo que bien se porta. Ay, ay, ay. Ya te la busca. Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Sensaciones de este evento? Muy linda, me encanta el clima, todo lo que se está viviendo. Hay mucha gente de afuera que está visitando. Pero me gustaría comentarles también otras acciones. Sí. De cuidado que tenemos. ¿Qué es lo que vemos? Sí, sí, sí. Importantísimo, importantísimo. Todo siempre acompañado de una infografía que explique la problemática, sí. ¿No? Entonces tratamos de por ahí cuando vemos a alguien tirando una botella o una lata, de darle un sticker, le hacemos verde. Espera acá un poquito. Bueno, también tenemos infografías sobre rutinas saludables, tanto para el día a día, o sea, para incrementar o para promover ese bienestar integral, pero también para antes y después de una fiesta, o sea, ciertos cuidados que son necesarios, que son importantes antes y después de un evento recreativo. Uno de ellos, ¿se puede decir, se pueden contar cuáles son? ¿Escucho? Sí, no, varios. Sí, bueno, para antes y para después y durante, todo, y para durante, todo. Sí. Bueno, siempre decimos los remedios naturales, entendiendo que hacemos parte del ambiente nosotros y de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, tomar agua, exponerse a la luz solar en buenos horarios, el descanso, las horas de sueño de calidad, la alimentación saludable, desde comer alimentos de estación, porque nuestro cuerpo justamente necesita nutrientes en esa estación que se maduran ahí. Total. También ambiente, o sea, los vínculos interpersonales, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Buscar relaciones que sean positivas y que acrecenten siempre, que siempre haya agregar valor, algo que te agregue valor. Ustedes también, ¿ustedes también están concientizando sobre el consumo responsable? Concientizando sobre el consumo responsable. Bueno, el consumo de sustancias tabú, pero tratamos de entenderlo que existe y hoy es simplemente un objeto de la sociedad del consumo. Es un objeto de la sociedad del consumo. Pero tiene un uso histórico, o sea, las sustancias psicoactivas se usan desde hace miles de años con la intención de poder tramitar emociones, conflictos, problemáticas de una forma rápida. O sea, al concientizar formas un poco más conscientes de vivir o de habitarnos, de habitar también nuestro planeta, buscamos que si existe ese consumo, que no llegue a ser un consumo problemático. Exacto, que eso es lo más importante. Ustedes y las ONG que están trabajando con esto ahora, justamente lo que tratan es eso, digamos, de que, bueno, qué no mezclar con tal cosa, cómo hacerlo, porque lo que pasaba históricamente es que al no haber información, terminaban pasando los accidentes. Exacto. Y eso es lo que justamente se busca evitar con esto, porque la realidad es que sucede, digamos. Entonces, de sacarle un poco ese tabú que tiene, está buenísimo. Sí, como profesional de salud entendemos que, así como las medicaciones, eso va a estar presente, es muy importante la concientización. Sí. Y entender que más allá de la farmacología que tenga la sustancia, todo va a depender de los efectos que tenga, tanto en el momento como después, va a depender mucho del estado de ánimo de la persona, de cómo se está sintiendo, el contexto en donde lo consume y hasta el contexto histórico que el mundo esté viviendo en el momento.
Claro, por eso mencionás esto de tener cuidado. O sea, yo cuando pregunté cuidado pensé que iba a ser como algo mucho más práctico. Y no, y tiene que ver con tener buenos vínculos, con alimentarse bien, con estar bien anímicamente para esto del, por ejemplo, un consumo consciente. Tiene que ser... Saber cuando tenés que evitarlo tal, porque tal. No te va a pegar bien. Tal, no, tal. No, y estar con personas en las que podés confiar, estar con personas que vos sabés que si te pasa algo, te van a cuidar también, sentirse responsable por las personas que te rodean. Realmente es una concientización integral y el consumo también está incluido en eso porque no podemos hacer la vista gorda. No, perfecto, perfecto. Y vos hablabas del momento previo a ese momento y después el post también, porque el bajón del otro día es heavy y eso hay que tratarlo realmente desde el lado de la salud mental, porque a veces, muchas veces cuando bajás el domingo, como le dicen, el dominguicidio, digamos. Sí, 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 es jodido. El bajón del domingo, digamos. El domingo es jodidísimo, o sea, porque te sentís mal y ya te, no sé, capaz que en tu casa te ves solo y decís, no tengo a nadie, y es como tratar eso también es importante. Sí, por eso el desarrollo de herramientas en la casita del futuro, que hacemos verde, tratamos de traer profesionales, voluntarios que nos dan charlas, talleres y promueven herramientas que después podemos utilizar en una situación así, herramientas terapéuticas, técnicas de respiración, de relajación, etc. Total, está bueno, está bueno. Eso está buenísimo. ¿Cómo podemos hacer para encontrarlos en redes? Claro. Para ser parte? Bueno, nosotros estamos en Instagram, hacemos.verde, ¿sí? Y ahí pueden encontrar todo lo que estamos haciendo. La verdad que tenemos un trabajo hermoso y estamos abiertos. Tenemos la intención de poder hacer streaming también porque son demasiados temas, demasiadas problemáticas y cuestiones de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestro lugar que queremos tratar y queremos concientizar. Gracias. Hermoso y gracias por, Gaby. Tener ese compromiso también con, con la sociedad, con entender un poco también, no desde un lugar negativo, sino aceptando el contexto, todo. Es fantástico. Me parece fantástico. Desde la realidad, te lo agradezco. La conciencia y sensibilizar que muchas veces uno puede tener eso que busca, esa solución, quizás un poco más a largo plazo, pero adentro de uno mismo y en contacto con y con sus seres queridos. Hermoso. Gracias, bueno, gracias, Gaby. Gracias. Gracias por haberte pasado. Hasta gente esperamos de que la haya pasado lindo. Increíble. Bueno, mientras nosotros nos vamos a ir a bailar un ratito ahora. Nos vamos a ir a bailar. Hemos llegado hasta el final. Llegamos al final, sí. Gran stream, gran programa el de hoy. Me gustó mucho, me gustó mucho. Ahí el Adri que atrás de cámara me dice que soy cornudo, no sé qué onda. No. Ah, que todo bueno, que todo bueno. Nah. Todo buenísimo. Che, ¿alguien hay que agradecerle esto? Porque nos trajeron, sí, nos sirvieron. A la gente de Alma. Se pasó. Yo espero que la producción no nos esté comiendo la comida porque me voy a ir a los tiros. Primera, mirá. Pará un poco. Pará, porque la flaca no quería que le saquen las papas acá porque pensaban que se le iban a comer. Nadie le va a comer. Nadie le va a comer. Nadie. Bueno, se me calman. Se me calman. Julián, has hecho un gran trabajo. Has hecho un gran trabajo el día de hoy, ¿sabes? Le conseguí comida, birra. Todo. Todo. Nosotros nos vamos. Después pelean ustedes porque nosotros nos vamos. Los esperamos el martes. Mañana no hay programa, ¿sí? El martes. Porque se baila, querida. A tirar unos pasos, obviamente. Mañana no hay programa, gente. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de 57. Gracias a todo el chat por bancar. Gracias a toda la gente nueva que se sumó también en YouTube. Estuvo buenísimo eso. Y nada, nos encanta hacer este tipo de eventos especiales y ojalá que podamos seguir haciéndolo muchísimo tiempo más. Claro que sí. Así que eso lo vamos a hacer. Si nos siguen apoyando, acuérdense, vayan a seguir a Twitch y a YouTube como Ahora Te Veo, okay, en Instagram y en TikTok estamos como Sequio_Bocete y un montón de cosas más copadas que van a seguir sucediendo con este equipo increíble de sí, gente, señor. No solamente los cuatro que estamos, sino toda la gente que está atrás laburando. Sí. Hoy no sé si laburaron porque si, hay algunos que... Ey, pará, porque hay algunos que no laburaron hoy, pero que laburaron el viernes. No sé, que estuvieron a full el viernes, ¿sí? No. Gracias. Gracias a ellos y gracias a la gente del otro lado por el aguante que nos hicieron este fin de semana. Nos vemos el martes, lo que va a ser otro programa de 5-7 de 11 a 13 para romperla toda como siempre. Nos vemos. Chau, chau. I'm
Cero.